In the dark, trying to figure this out. No lights, no sound. I've been making friends with the feeling of doubt. Qué tal gente, sean no, sí, será. Qué tal gente, sean todos bienvenidos a un nuevo stream acá en el canal. Voy a poner acá un lo que a fortuna para la gente, ahí está. Qué tal gente, sean todos bienvenidos a un nuevo stream el día de hoy. Se jugó el segundo día de la fase de grupos de la perdón, el segundo día de la fase suiza de la Elite League. Hemos tenido resultados Interesantes, pues, creo yo, de los cinco equipos que tienen jugadores sudamericanos ganaron tres, perdieron dos. Bueno, no siempre se puede tener todo en esta vida. Pero el detalle de todo esto es la forma en que se dieron lo, los resultados, ¿no? La forma en que Heroic pierde, la forma en que Boom gana, cómo Enigma le remontan a una serie en la que el primer juego había destrozado a Talon. No. Sí, a Talon Esports. Blacklist gana eh, una serie bastante sencilla sobre el papel y lo logra, eh, ¿cómo podemos decirlo? Lo logra, eh, no solventarnos la palabra correcta, pero logra sacar el resultado que se tenía planeado para nosotros eh, Y luego un OG que al principio como que tambaleó un poquito, pero poco a poco... Eh, encontró el ritmo del juego y, lo, y termina recuperando ambos juegos, ¿sabes? porque creo que podemos coincidir en que en ambos juegos Nao se mostró muy bien en el early, pero a medida que a, a, empezaba la... Eh, se adentraba más en la serie, esta iba este, yéndose más a favor del equipo de 2G. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también, creo que hay muchas preguntas por parte de lo que algunos equipos han estado publicando el día de hoy. Recuerden gente que hoy día sí, ha sido día de los inocentes. Empezó ayer porque ayer empezó la parte eh, de occidente, de, bueno de oriente, este, Japón, China, una parte de Europa. Pero técnicamente para nosotros es hoy día, 1 de abril, April Fools y de los inocentes. Les dije en su principio ayer, no se crean nada de lo que dijeron o de lo que digan los equipos. Porque incluso, a ver, desde el principio, lo de Matins es fate, es mentira. Lo de eh, Notail, que en su momento dijo que iba a ser suplente de set, también era mentira. No sé qué otros equipos habrán hablado sobre uh, April Fools o algo al respecto. Eh, y bueno, como digo, April Fools. Y vamos a hablar también, parece que hay una polemiquita por ahí que ha surgido con respecto al formato del torneo. Porque siempre ocurre algo así. Pero nada, antes de empezar con el streaming, pasaré a saludar a la gente que tal. Iván, ¿qué tal Luis Musulman, Haru Rondinel, Johnny, BVB, Dashavi, Julián, Gilmar, eh, Marvin, saludos a Nicaragua, ahí, en Nicaragua ¿qué tal Pierre Gómez? Saludos con tu panchito ahí, Sergio, ¿qué tal Xerox, ¿Cómo estás? Gustavo Segarra, eh, Antonio Chávez, ¿qué tal la banda? Luis Fernando, saludos. Hubo su intro la pancha, ¿cómo se llama? A ver, voy a... Se llama... Melodic Electronic Trap Music for Videos, Day by Day, by Guaroxe O sea, se llama Day by Day, by Guaroxe Es una canción sin que lo, que la encontré me gustó ¿Qué tal? este aire SM, Pancho Correo, Lohan Carrión, Nitraman, Slifer, Luis Rojas y Atorito eh, Sergio Sánchez y Salud, si alguien se me pasó eh, Ahí los lo voy a lograr, no hay problema ¿Qué tal aire, Gustavo? Ahora la maletimado, pero, pero yo cuando he no hablado <laughs> Pancho Palota perder que nuestro priority. Yo no he visto polémica, solo un random hand en Facebook. Chequen ¿qué tal? Hola Pancho. Hablaron de que iba a haber la Mena. Eso es meme, eso es por Fiper Fools. ¿Tú crees que el toma en cuenta esta fase suya para poder definir cupos regionales para la RIAT, ya que los cupos lo distribuyen con enfrentamientos en los segundos de las regiones? Definir cupos regionales para la Riyad, ya que los cupos lo distribuyen con enfrentamientos en los segundos de las regiones. La la eh, yo creo que sí, yo creo que todos los. O sea. Más allá, o sea, por lo que tengo entendido, o sea, quizá me equivoco, si me equivoco pueden corregirme, eh, creo que más importa tu puesto en el torneo, importa más tu puesto en el torneo que si ganaste o perdiste, o sea, vale más quedar tercero que quedar quinto, vale más quedar primero que quedar octavo, ¿no? Entonces, eh, no importa si ganas o pierdes, más que nada importa tu puesto para determinar tu puesto en el ranking regional. Acorda, Bailama se queja en Rey por el teclado de Fortuna. ¿Cuál es la palanca del formato? Pancho Chilin, un Municipal, Herói. Me dio penita. Vamos a ver esa partida que da su madre. le da pura menudencia a un héroe y le pone lo más fuerte de ¿sí? esta ronda. Ahorita hablamos de, la, de, la, de los enfrentamientos. copias de la que sobre el formato superando el su sistema suizo en el estilo peruano. Lo chévere es que es los versos para el título sin justo. Ahorita voy a jugar. Vamos a empezar con ese tema, ¿ya? Que creo que... O cerro como has visto, Panchita. Vamos a hablar sobre ese tema porque, a ver... Eh yo siempre utilizo los utilizo a ustedes utilizo el chat a la gente que me comenta en Facebook Twitter Instagram en cualquier lado como mi muestra mi muestra de estudio no porque es lo más cercano que tengo a una muestra de estudio en estos casos igual a veces hago en, eh, encuestas por Instagram bueno por Twitter más que nada entonces eh, es eh, me ayuda a tener una mejor idea de lo que piensa la gente obviamente eh, la muestra creo que es significativa creo que es una muestra bastante significativa para, para el público sudamericano para el, el público hotel en general no y yo me guío mucho por lo que dicen ustedes en cuanto a ciertos temas puntuales por ejemplo que ustedes pregunten eh, o, que, o que digan chilling o en este caso esb supongo más que nada le da los duelos más fáciles a boom a mí me hace creer que el formato no está bien implementado. Repito, a mí el formato suizo me encanta. El formato suizo me, me encanta, me está encantando el formato del torneo. Yo nunca me he quejado del formato. Voy a empezar por ahí, voy a empezar por ahí porque sé que hay mucha gente que cree que yo me quejo del formato. No me quejo del formato para nada. Yo nunca me he quejado del formato para nada. La, mi única queja en particular, y que ya no me quejo porque ya no vale de nada, simplemente lo recalco porque ustedes me lo preguntan, es que para mí, para mí, Pancho Justo, no debería ser aleatorio los enfrentamientos de las siguientes rondas después de la ronda 1 de la competencia. Para mí, pero como me dijeron en el chat de WhatsApp y coincido totalmente, es el torneo de ESB y pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero yo también tengo mi derecho a decir que no me parece. Ahí lo dejo. Ahora, ¿qué ocurre? Que Chile en el día de hoy publicó el siguiente post. Mucha gente llorando porque no es... El verdadero formato suizo, no después, es formato suizo a la peruana, lo cual no me parece un término adecuado, pero bueno. Eh, modified Swiss Format, impredictibilidad, aleatoriedad, show. La suerte es factor en los torneos, sino también es la misma queja con el grupo A es más fácil que el B, buscando tres pies al gato. PGL también era su mod switch con variantes, es momento de experimentar con los formatos para refrescar los esports. Chile se pero hay que el juego y Hoy, fue el cripla Hablamos de la partida, pero no se supone que al final todos juegan contra todos. No, porque es armato suizo. Deja de ir quejarte. Si no te gusta que hable de lo que yo quiero hablar, Jonathan, no te estás obligado a estar acá. Sí, pero los reales no se te nunca voy de pacas. El roto está bien, por supuesto, se puede mejorar, pero aún está mucho mejor que el de CL. Gracias, Luis Man Mandujando, por parte de la muchas gracias. Tron a punto de conseguir el siguiente ronda solo venciendo a Rest Farmer sin enigma. un equipo como talón le debió tocar el rival más difícil en la primera ronda. ¿Si es aleatorio porque yo no sé qué Heroic. Sinceramente, ¿te esperabas que ahora Boom empezara a clasificar? No, sinceramente no. Yo pensé que Boom a clasificar, pero no pensé que 3-0. Si este es un equipo tier 2, significa creo que es un equipo tier 3. Yo entiendo los rebeldes de Heroic porque es el top 1 de Sudamérica, Boom el top 2 o 3. Obvio, le lo ponen los equipos más de media tabla. Si eres el top de su región, tienes que cargar con ese peso. ¿Cuándo dicen los peruanos de Heroic? Sí, se refiere. O sea, se refiere. O sea, por eso digo que creo que no utilizo un término correcto, porque el término a la peruana pareciera que fuera como menospreciando. Pero bueno, no sé si lo, lo dirás, es mi, mi parecer. ¿Crees que Whisper y Timothy de Yo creo que sí. Chile de inversa de PG Boom a la firme de Boom que ha la boca. Mañana me gane Boom por solo preocupado por Heroic. Pero te clasificó algo importante este año. Eh, a Edith le clasificó. Después creo que no. O Dengue ganó porque dejaron su proveedor de Latems. Cuando habrá Enigma contra Boom. Eso debería. Eso ya no va. De, va podría ocurrir si es que Heroic pierde. <laughs> Perdón, si Enigma pierde otra vez. O, o Boom pierde. Si la perrón no suena mal. Excepto cuando es que le toca con los más fuertes. No se decía nada. También me dijeron José Pedro Heroic que cada uno. Buenas noches. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Endy tiene ese más nivel que todos los roles de Boom. A ver, quiero ver, la pregunta, quiero ver la respuesta de Lobox porque Lobox, este, él ve mucho contra. El formato suizo es el mejor para cualquier eSport. El filtro es tanto que terminan pasando lo que realmente lo merecen y esa adaptación a que sea aleatorio y lo hace aún más picante. Creo que todos olvidan que Recién es la primera etapa y es un primer filtro. Aún falta el segundo y con eso en los playoffs avanzarán los 8 mejores equipos del momento, con lo que nos deberían ofrecer las mejores partidas del torneo. Los EDPs que no son doble moral. En Facebook la gente está quejando de los regalos de que Boom. Es que, a ver, ¿qué ocurre? Cuando tú ves el, la fase de grupos, tú ya sabes lo que te puede tocar. O sea, tú ya sabes lo que te va a tocar. O sea, me refiero en el sentido de que nosotros como público, cuando vemos fase de grupos, ya sabemos que lo que manda es la suerte. Ya lo sabemos. O sea, está de, está de ley. Está, está 100% claro. Que sí o sí va a ser suerte. Ahí los, las reglas que se pueden implementar para determinar los enfrentamientos son muy pocas. O sea, a lo mucho puedes poner que no sean de la misma región o que quizá no compartan, no sé, algún top en un ranking. O sea, la, las reglas son muy básicas. ¿Qué ocurre con este.? Que, yo, ¿Qué creo que es lo que ocurre en esta ocasión? Lo que ocurre es que en esta ocasión hemos vuelto a un formato que no se utilizaba hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Recuerden que el formato suizo. A ver, para empezar, el formato suizo ya se usaba antes en Dota. No es la primera vez que se usa en Dota. Ya lo hemos rep repetido acá varias veces. La primera vez que si no me equivoco se usa el formato suizo es en la Kiev Mayor. Se utilizó acá. En la Kiev mayor, eh, el mismo formato. El que gana tres partidas avanza, el que pierde tres eliminado. O sea, el formato ya se ha utilizado. No es la primera vez que se utiliza en un torneo de Dota 2. Que se haya vuelto es otra cosa. Ahora sí la compro Ahora En este torneo Realmente eh, A ver Acá está uh, Ya yeah. Acá Más o menos Te intentan explicar Es más si sí tenía una página Ojo ¿eh? ¿Qué ocurre? A ver, retomo mi punto. Lo que creo yo que ocurre en esta ocasión con el formato suizo y con todo este quilombo, por ser una palabra, es que al no ser un formato muy usable en Dota, la gente quiere saber cómo funciona. Y no me refiero a cómo funciona al clasificar o cómo pasas de ronda, porque eso se entiende rápido, eso se entiende muy. A, a grosso modo, ganas tres partidas, pasas de ronda. Pero lo que la gente quiere entender y está en su derecho es. Es mi opinión. Es cómo se determinan estos duelos. Yo creo que esa es la duda de la gente. Yo creo que eso es lo que la gente se queja como tal. Si es que hay gente que se queja, realmente yo, como digo, los veo ustedes y ya. Eh, yo creo que lo que la gente quiere es saber cómo se han determinado los duelos. Entonces, ese creo yo que es el... Problema principal. Por eso yo siempre. Yo por eso le pregunté a la gente y oye, ¿cómo van a determinar los enfrentamientos? Más que nada porque yo sabía que mucha gente iba a querer saber cómo se determinaban los duelos. Porque si tú no explicas cómo se determina un duelo, te, se presta mucho para la doble. Eh, la, el, la doble interpretación, ¿no? es interpretación de, de algunas personas de, oye, oh, le estás dando lo más fácil a tal equipo o lo más difícil a tal otro, ¿no? O sea, y puedo entender el pensamiento, ¿no? Entonces. Porque no sabes cómo funciona el formato y quieres saberlo. Estás en tu hecho de saberlo. Entonces yo creo que ese es el detalle y por eso me hubiera gustado que ESB desde antes de que se hiciera el torneo explicara, a ver, el formato va a ser este, se funciona así y los criterios son tales. A mí el formato suizo me encanta, me fascina, me, me gusta mucho cuando veo contra, me parece un formato muy bueno y ayer ya dije, me parece que es un formato muy rápido me parece que es un formato que sirve para tener varios equipos y que hace que cada parte sea importante ya sé que lo dijo pero lo dijo cuando el torneo ya había empezado por eso le digo antes de me encanta el formato yo ya obviamente vengo de counter o bueno el formato lo conozco de counter y yo sé cómo funciona el formato en realidad por eso yo desde un principio decía me gustaría saber otras cositas del formato para dota pero bueno entonces, obviamente a mí todavía no me cuadra mucho lo de la aleatoriedad, pero ese es mi pensamiento. Ahora, si es de que querer hacerlo mediante aleatoriedad, normal, no, no me molesta, a mí no, no tengo ningún problema, es su torneo al fin y al cabo. Pero, como, o sea, pero mi opinión es que quizá hubiera sido, o desde un principio explicabas, desde antes de que salga el torneo, ojo, al público, cómo era el formato para ti, o lo hacías como se hace tradicionalmente. Puedes darte lo injusto en ese, por, este formato comparando a los rivales de Talon y Heroic y no intentan tapar el sol con un dedo en la primera ronda de Talon debía tener un rival más no difícil que el de Heroic. A ver, es que justamente por eso digo que se presta para esta doble interpretación. Porque, o sea. No, por eso digo, a ver. ¿Por qué Heroic debuta contra Tundra cuando técnicamente ambos son equipos top de su región? Porque Heroic clasificó. Bueno, ambos fueron invitados, en verdad. Entonces, por eso digo, ¿cuál es el O sea, por eso decía yo, ¿cuál es el criterio? Porque justo se presta para esto porque. ¿Por qué Talon juega contra Res Farmers? Que es un equipo técnicamente más débil. ¿Por qué Naus contra qué? O sea, por eso decía: El robot es muy bueno, pero el otro no me gusta mucho. La archada de Entity y al heroic del Gorrito K1 puso en evidencia que el Gorrito K1 no sube a jugar, no tiene confianza en jugar Liga en torneos. Pues, para mí, culpa de K1 no ha sido la derrota contra Entity en general. Antes ¿eh? es el IB, ¿no? Por más un equipo que da mucho en el escenario de caras de mejor del mundo. ¿Qué debería ser? Por minutos de juego, Kills se posición de del torneo. Eh, yo, como dije ayer, podría ser. Ojo, para mí podría ser. O total de kills, o ayer dije promedio de, de tiempo de partida. O sea, sumas las tres partes, sumas la, pues la cantidad de partidas que se jugaron, ya sea una, dos, o sea, dos o tres, y las divides. Y los que tengan, los que ganaron más rápido, se enfrentan contra los que perdieron más rápido. O, o, o los que ganaron más rápido contra los que ganaron más lento, ¿no? O sea, ese sería mi criterio en todo caso, porque sería ganador contra ganador, recuerda. Pacho, pero no nos toca los equipos más difíciles porque es el top 1 de la región. Boom. Lo que ocurre es que el formato suizo en counter, repito, en counter, lo, lo que premia es justamente que al ser el mejor, te toca contra equipos que son peores que tú. Eso es lo que busca el formato suizo. Entonces, el formato suizo modificado como el que hace ESB, no tiene un premio como tal. Porque ganando, te puede tocar con alguien igual de complicado que tú. El gordo K1, no sabe jugar, no tiene jambilla en su early y Pancho, ya hablaron de la desbalanceada que dio en la serie, ahorita vamos a decir, estamos hablando un poco primero de, después de Chilling, que si no lo han leído, lo voy a, dejar, lo voy a poner acá para que lo puedan ver. O si que los resultados de Boomeroy comparando la complejidad del rival que les tocó especular que está arreglado y para que no tengo otra ventaja no ese CDP. Es que, eso que escribió bien, DM, en el game 2 contra Heroic fue para el provocador. Yo creo que fue provocador, fue para, para como que dejarle a Chiquita después de que ayer la estaban tecleando a Tundra. MUSE enfrentó a equipos que están por debajo del top 4 de Europa en las clases de tiroides y los equipos que están top 4 dentro de Europa. No tiene sentido. A mí me gustaría que le den permiso a los streamers internacionales para transmitir en directo como work Eso tienen que hablarlo con la productora y con la casa de apuestas, me parece. Del Joser Camoguin. Ya que claro el siguiente tema. Pancho Enigma mereció ganar, ¿no? Es que en los, en los juegos 2 y 3, mmm, no, fueron, no se vio tan bien, ¿ah? ¿eh? Necesas Mecánica, al rey por separado de la Pancho. Muchas gracias. Su Suplanta <laughs> sus reglas, la Pancho. Muchas reglas del culo, dice. Siempre. Remandarle entre los aliens Si Boom gana el talón, te pondría Forgoto. Ese torneo es para el de la imagen de Boom My Plat, Gentity 0.4. Pero ¿por qué eres de Boom My difíciles? Porque en teoría, en la ronda 1, él era un equipo invitado. Entonces, los equipos invitados técnicamente son los mejores, ¿no? Ya, pero no puedes comparar a Tundra con la baja de Secret o Quest con Entity Suerte, le dicen. Está aplicando el juego Gentity. Pero el juego 3 no iba ganando enigma. Sí, pero o sea, si te remontan el juego es porque algo está haciendo mal, ¿no? También. Si hubo hombre tocaba a los rivales de Heroic y perdían ahora los haters le estarían destruyendo a Heroic por ganar a sus rivales sensibles, diría que son los mejores. Saludos a ¿qué tal? Yo Sato, pues, ¿cómo estás? Cuando ves con SG le tocaba a los tier 1, no se quejaban, no ahora y los. No sé. Es que ahí es diferente porque es otro formato. Tundra nunca fue invitado. No, Tundra sí fue invitado. Tundra sí fue invitado. Los clasificados fueron Entity y Res Farmers. Tundra fue invitado. Cuando G. Entity eliminado por Mavos en unos qualifiers hace unas semanas. Ahora es el mejor team del mundo. Pancho, pero cómo ves a Virtus Pro? Yo sabía que posiblemente iban a defraudar. A Yo ya me lo imaginaba. Virtus Pro la persona que se ve. MediTutor son top 4 de Europa. Actualmente puede ser que son top 6. hoy le dieron de armas rápidas. Es que Virtus Pro es así. Virtus Pro sí, es un equipo que a veces te ilusiona. Pero después se van para abajo. Ya, ya ha ocurrido antes. Ya ha ocurrido antes en otros torneos en los que Virtus Pro pareciera que están acá. Y luego en la realidad están acá. O sea, ya ocurrió antes y justo con hice la previa dije Pro es un equipo que me gustaría ponerles toda la fe pero son tan irregulares que yo no sé qué puede ocurrir. Y se dio. En el caso de que Heroic le hubiera tocado rivales fáciles ¿Estarías hablando de lo que ahora acusando de un de sorteo de los enfrentamientos? Podría ser, ¿no? Digo que no. ¿Lo de Pro es mental? Sí, posiblemente. Eso es un de la caleta de ¿Por qué nadie habla de Wicked Valley y San Juan de Ahorita hablamos de W, tranquilos, tranquilos. Seca, Timón y Nojai, ¿qué crees? Miren, justamente hoy día estaba viendo Reddit... Y la gente en Europa ahorita está que se la lacta Timao, la gente está que adora Timao, porque realmente creo que en los dos días que se ha visto de OG ha sido el mejor de OG, creo que ha sido el mejor de OG, o sea, eh... sí, o sea, ese es mi comentario, o sea, en los dos días que ha jugado este OG contra primero contra Nouns y luego bueno primero contra Blacklist y luego contra Nouns, creo que ha sido el mejor. Es el sedepismo nubla no su juicio. Aquí lo verte que han timado. Ojo, yo estoy hablando. Claro, yo lo de Europa, jefa. ¿eh? Pancho, nos perdimos el duelo esperado. O sea, oje, boom. La gente quería ver ese Oje, boom, ¿ah? ¿eh? Prácticamente por timado andaron su AM. Eso genial. El único jefe que timó saldo es Sudamérica. Pese a que es top 6, dejámoslo ir diría que ese bueno no miren en nada. No, pero es que este. O sea, actualmente el último torneo. Que pues lo jugó en Europa. Creo que es eso, tío Pancho de Nema, timado. Eh, a ver. La comunidad es así, ¿ah? ¿eh? Yo ya lo he hecho varias veces. La comunidad OTA es bastante. O sea, como. es como que. Es mucho de resultado. Si más bajo, pero son equipos bajos, Pero pues después se verá. Es que. Puta. O sea, si van a empezar. Si, van a, si vamos a empezar a menospreciar los rivales. Mejor que no juegue contra nadie, ¿no? O sea. No tiene mucho sentido. O sea. Empezar a menospreciar el rival. No, es que jugó contra Naus. O sea. Naus no, empezó bien la las dos partidas y la, la ganaron jugando también muy bien las de OG. Blacklist no me parece que sea un mal, no sé, o sea, no es el mejor equipo del mundo, pero tampoco es un mal equipo. O sea, empezar a menospreciar simplemente para, a, para querer tirarle un poco de Dimao me parece un poco raro, un poco, no sé, tonto. Los rivales de Dimao son Crips. bueno, repito. Pancho, bueno, ¿qué opinas del MTC, el APN, el grupo empresario chileno, Luxic y el gobierno que quiere tumbar el puerto de Shanghai con eso la de nuestro país? En el puerto de Shanghai. ¿Qué tal, Darce? ¿Cómo estás? Darce, ¿cómo estás, Darce? Gracias por la pinche, muchas gracias. Si uno quiere ser el mejor, debe ganar a todos así de simple. Pues sí, o sea, desde el más débil hasta el más fuerte. O sea, a ver, hoja, he empezado contra equipos como Blagley y Sinados está bien. Y mañana le toca a Entity, que para muchos viene siendo. A ver. Mmm... Viendo ahorita ahorita lo que ha ocurrido, creo que me. A ver, quizás no estén de acuerdo conmigo, pero. Sin contar los rivales, sin contar los rivales, creo que Entity. A ver, creo que Entity es el mejor equipo hasta ahora de la fase de suiza, y le sigue boom. No sé, no sé qué dirían ustedes. Jugó muy bien ultimado, primero reto con Sammy, el segundo juego le dará, es un buen refuerzo. Pacho, como dice, ahorita lo hemos enredado, era hora, tranquilo, tranquilo. Lo que me sorprende de este ML, la verdad, es muy bajo. Pero, pero ¿por qué no le enredó la fase de MK1? Pero es verdad, no por nada no que esté favorito en cada match. ¿En qué partidas es ha No lo digo en quiero verla. Eh, en verdad, en las dos partidas él, eh, él carró muy bien. ¿eh? En las dos partidas carró muy bien. Si mañana Boom le gana a Talon y pasado mañana sigue ganando contra quien sea que quede los europeos. Eh, oje, no. Au, si mañana gana Boom clasifica a la, fase, a la fase de grupos. Si pierde, seguirá jugando. Pero Pancho, ¿no es lo mismo jugar contra Boom o Falcon que jugar contra Naucia y Blacklist? Sí, pero para jugar contra ellos tienes que ganarle a Nausia y, y, a, y a Blacklist. Ponen de buen su Land Center. Ahí te preguntan darse Están ¿eh? esperando el Land Center. Si Maduro y, y Wesper gana a entity? Heroic? ¿Heroic no entity y que pongan Foreira y Pancho no entity y la RAF siempre los ha dejado todos. Si Mayana gana Boom, CP con se No sé qué opinas de Boom ¿No juego con nadie fuerte en esta fecha Secret y cuales son decentes pero no fuertes como Edith Tundra. Pues sí, pero o sea, por eso digo, hasta ahora por lo que hemos visto de los cuatro equipos que han ganado dos series, Talon me deja dudas, OG me deja dudas. Boom también me deja dudas, no digo que no, pero sus juegos han sido bastante limpios y Entity con lo que hizo hoy día con Heroic, que no quiero usar una palabra fuerte y contra Virtus Pro, bueno no fuerte eso, pero contra Night Pandas que ya tampoco es el rival más fuerte de decir lo que quieran, pero o sea igual hay que ganarle, igual hay que ganarle, creo que te viene siendo el más correcto. ¿Crees que la partida de contra Entity, Creen los de su mercamentera es Gta bien posible? Sí, yo creo que sí. Boom tiene como llegar a tu 4F4. Obvio que te lo han dejado dudas sobre la noche y reference enigma. El 4 de es muy gozo. Hoy día ala viejo Fishman. Ala brother. Van a tener pesadillas con Fishman. No, perdón. Kataomi. O sea, Kataomi es bueno, pero para mí, Fishman es el MVP. Fishman es el 5, perdón. Primero con Subane. ¿El monkey quién fue? ¿Kataomi o fue Fishman? No me acuerdo bien. Pero, o sea... Primero el Bane y luego el monkey, viejo, van a tener pesadillas con esos héroes. El monkey fue. Ah, el monkey fue Kataomi, ya. Yeah. Pero en la primera el Bane fue Fishman, ¿no? Claro, el Bane fue. fue la, en la primera, Fishman fue el MVP y en la segunda fue Kataomi. O sea. Brother, primero el Bane de Fishman, qué odioso que era el Bane de Fishman. Y en la segunda el monkey de. 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 de Kataomi también. Qué odioso, weón. 0-5-17. El mono era del Goto, más Esa es la de Shinkyu. Siempre te quejo. Sí, sí, es que pensé que el mono era. Pensé que el mono era. Era, era Katomi. Era Fishman. Gracias, Jerry. Me la para pancharme. Fue el MVP de los dos Games con su barra de ahí, el primer pick y el segundo. Es que, a ver, para mí, en el primer juego Fishman tiene más impacto. O sea, pero no es que Katomi haya jugado mal. Pero para mí, en el primero Fishman, creo que se te da mejor peleas. Yo solo estaba escuchando y me que me pareció que rápido. Lo malo de Timabas que juega el clásico 4-1, te farmaba mucho y no ayudaba mucho durante el midgame contra equipos que juegan rápido. Que son los top de la habilidad. Firmen el cap le hizo todo el draft. Cató a mis de Shinqiu. Ven en mi Dios y ese mundo la peste. Qué rico es mi pancho. ¿Cómo que creo que dijo que el Goto lo está acosando? No le está acosando. <laughs> Fortuna. Yo estaba craneando mientras estaba en el carro porque estaba para cualquier apertura. Feliz que alguien le metía enigma. Que afortunadamente recién el segundo juego. Activó su chimba para banear. Se olvidan. Banear. Bañar. Banear, a ver. Pero. Aquí voy a decir algo que dijo Kuroki. No, Kuroki no fue. Ya volví, ya volví, ya volví, ya volví. Ya volví. Ya estoy, ya estoy, ya volví. Ya volví, ya volví, ya volví, ya volví. Ya volví. O ese poler está que me a cada rato. No, mentira. Ya volví, ya volví, ya volví, ya volví. ya volví, ya volví, ya volví, ya volví, ya volví, ya volví. Se fue. El, el OBS no, el, el OBS está fallando. No sé por qué. Creo que lo voy a formatear mañana. Pero el OBS, el OBS se fue un segundo y volvió. Ya. No me acuerdo quién fue el que lo dijo. Eh, cuando baneas un héroe. Tan. ¿Cómo decirlo? Yo sé que hay, es un héroe, es un respect ban, ya. Pero cuando baneas. un héroe en particular. Dejas abierto todos los demás héroes. Que también pueden ser molestos. Entonces. Lo dijo, dijo Kuroki con el Chen. Lo dijo Kuroki con el Chen. Porque él dijo que. Eh, Aurora. Baneó Chen. No perdón. Baneó un héroe. Le baneó un héroe a Kuroki. Y logró piquear Chen. Logró piquear Chen. Pero a lo que se refiere a Kuroki. Era de que. De cierta forma, te auto-obligas tú como equipo a banear un héroe en particular solamente porque o no sabes cómo contrarrestarlo, o no sabes cómo. O, o te da miedo volver a jugar contra ese héroe. O te estresaste mucho en el Dota. Entonces creo que el, a lo que Kuroki apunta es. No siempre es bueno centrarte en un héroe en particular. Sino más que nada banear lo que no quieres que a ti te moleste por tu draft. No por lo que te dé miedo jugar. Creo, me dejo entender, o sea. Creo que eso es lo que Kuroki quiere entender, que banear héroes que te molestaron simplemente porque te molestaron es autocondicionarte al momento tú de, de... O sea, te quedas sin un ban simplemente porque te da miedo el héroe. Creo que a eso es lo que quiere llegar Kuroki. Creo que a eso es lo que quiere apuntar Kuroki, que mejor es banear para que tu draft no sea contrarrestado en vez de banear porque un no héroe te da miedo. Pobre Post Heroic. ¿Por qué se acertaron el primer mapa? Porque, el, a ver, el draft. Es que no era mal Dota de Abaddon. A ver, bueno. El Abaddon es bueno contra el Bane, contra el Bar Rider, contra el Stun del Centauro. O sea, el Abaddon era bueno contra estos dos. Lo que no tuvieron en cuenta fue, primero, el pick de Lina. El pick de Lina, porque el de a Lina le gana el Leshrac. Y no tuvieron en cuenta el pick de Puch. Porque el Abaddon no le iba a ganar el Puch en late. O sea, yo creo que fue un poco de que... Pecaron de confiados. O simplemente en tifo más cerebro. En fue más cerebro. O sea... Esos dos, este pick de Abaddon es bueno contra esos dos supports. Eso es innegable. Porque la ulti lo cancela. Y el escudo... Lo, el Apotic shield también lo cancela. Pero, ¿qué ocurre? Que Heroic, para empezar... Creo que no contaba con el pick de push. Cuando Watson es quizá el mejor push carry del mundo. No me... Creo que no me equivoco al decirlo, creo que es el mejor push carry del mundo actualmente. Y segundo, no contaron con este first blood. Ah, no me pones el first. Ya pe Kurama. A ver, Caries, a ver. ¿Cómo no vamos a poner el first blood? Que es lo más importante de la partida, Kurama. Ese Kurama me falló, weón. Eh, juego uno, ¿qué está. A ver, Caries. <laughs> Qué mierda. Ya, acá está Van medio, jukean a, a la Benji Y el que lo mata es la Lina Ya ayer se había hablado mucho Sobre la importancia del first Blood, En especial para el Mit, Pero si encima El Mit es Lina, que es counter del Shrek, El Dota para que estaba Cuesta arriba, estaba totalmente Cuesta arriba, y eso no acaba ahí Sino que luego Por alguna razón Heroic quiere robar la runa. Y Watson mata a Davey Lama. O sea, el carry se lleva el kill contra el off. Entonces, los dos primeros kills son con los dos cores principales. Y contra dos héroes. O sea, bueno, el, la, la Benji no me importa mucho, ¿no? Pero contra el Mars. Contra tu línea de off. Porque era Benji y... Ah, no, Benji 5, ¿no? No a 5? Ah, no, sí, Vengeir 5. No, porque murió la Benji, no murió el Ruik. La murió la Benji. Era a tu medio y al off. Y mataste al Mars. Entonces, y el Putsch ya empezaba con ventaja. A partir de ahí full turbo. Thunder Liquid, el mejor Puch sea. Recuerda un torneo jugó en una cafetería de Sind de Pin y pasaron por la siguiente fase con su puch punch el mejor puch carry el, es el mundo espaga en mi corazón. Crees que cada uno. Pico, pucha, ahora no creo, no, no nunca he visto jugar a serve, ¿eh? ¿Crees que ahora si sí le gana a G2 y le roba mapa extreme? Podría ser que sí, ¿eh? por lo menos robarle un mapa, podría robarle su mapa. Pancho viendo que Parimach prefiere a Caris. ¿sí? ¿Crees que ahora uno sí eh, Mucha ventaja nada más de esa partida. Te en los últimos Games ha de como nunca, suficiente como que le gana? O sea, el draft ya estaba complicado. Y empezar con dos kills en el medio. Y en el... Y en, el, y en el off ya era peor, encima, perdón, en el 5 en el, en el off ya era malo y encima que se lo lleva el carry, y el medio era aún peor. ¿Qué tal? ¿No dices cómo estás? Entonces, ya, y hoy ya justamente la gente me pidió que trabajara la entrevista de BZM. Si están acá los de Twitter que me lo pidieron, gente, lo intenté. Pero el inglés de BZM es muy masticado. Gracias, Carlos. Red, por zapato, la muchas gracias. O sea, estaba escuchando la entrevista de BZM. Y él es de Bulgaria, entonces no habla inglés nativo. Y encima parece que tuviera una especie de toco, nerviosismo. Y el brother habla mirando para abajo con el micro pegado y con un inglés muy masticado. No, 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 no le entendí. Le entendí algunas cosas, no le entendí mucho. Pero lo, que, lo importante, justamente acá lo escribí: Vegeta M dice. Eh, gracias, Slatems 9, no por favor, la pecho. mis gracias. Uy, perdí, no, el libro se entiende más. En Bulgaria en Búlgaro. Eh, eh, a ver. Dice. O sea, le preguntan qué tan importante es la First Blood, ¿no? Y dice. Pa, no responde la pregunta directamente. Pero dice lo siguiente. Paso 1: tratar de no dar la First Blood. Paso 2: Si el matchup está a mi favor, no debo hacer nada. O sea, no necesito hacer nada. Paso 3: Si es un DK contra Puck, por ejemplo, definitivamente voy a necesitar ayuda. Pienso que depende quién tiene el free blood. Es mejor si lo tienen las líneas en los costados. Entonces, acá creo que se, se ejemplifica justamente lo que VGTM dice. A ver, el matchup L'Strack Lina es favorable para la lina. No al 100%, pero es mejor. Ese es el latente de verdad. A ver, déjame revisar. Eh, o sea, les mentiría, no sé si es el. O sea. O sea, como acá puedes ponerte cualquier nombre, no, no, no estoy seguro. Ah, no, sí, porque su Twitch dice. Ahora soy Slatems, milenario de Naraway. Que saludos a Slatems ahí. Eh, ya. Yeah. Entonces, acá BZM se. Eh, ah, perdón. La partida analog. Este. El, el matchup analog. Eh, ¿Para quién era? No One. Ejemplifica justamente lo que BZM dice. El matchup no es favorable para la Lina. Para la Shrek. Y encima la Lina empieza con el Free Loot. O sea, el Shrek estaba jugando. No era, no era un cerro, era el Everest para el Shrek. Era, era, una, era una partida súper complicada. Y ya sabemos cómo juega. Para empezar, ya sabemos cómo ha venido jugando el torneo: que es que Analog es el que mueve el juego hasta que se arme K1. Y segundo, el Shrek tiene que mover el juego sí o sí, porque el héroe es eso: el héroe es así. Entonces, empiezas mal, empiezas mal. El Everest no podía rotar, y encima eso no es todo, sino que. Ya hay un momento en que empiezan a rotar Medio los héroes Creo que rota el Bane y el Bar Rider lo Rotan los dos, le roban los stacks A Analog, lo matan Y cuando Analog revive Y tepea medio Se vuelve a morir Se vuelve a morir Entonces, si la partida ya era Primero era una montaña, luego fue el Everest Luego era como que era escalar el Everest Sin, ah, sin oxígeno O sea, el Shrek tenía todo el juego en contra Ya desde el principio entonces, obviamente, el Dota desde el minuto 7 no es que estuviera perdido, pero era horrible para Heroic. Sí, sí, es Pancho. ¿Quién es el medio de. Oje, ese ¿es el latín? ¿Es el mejor medio de China o es el fake? No, dicen que es el de verdad. Dicen que es el de verdad. Te falta inglés ese comentario de YouTube, pero es eso. Pues yo confirmo que las partidas de Marina son pedazo para apostar? No, pues en el, aunque son bo 3, es más fácil. Mientras se ve, mira. Ah, sí, saludos para Vintash ¿eh? ahí. Marina demuestra que es mejor que los ovnos? Pero en esta serie se ve que la pieza clave de Heroic es un aloj. Así. Ahora te van a nada lo que a gente te mete como Queen. Gracias, que Mike, por cierto, de la Pancha Army. Ahora Raja, pero, a ver, yo ya lo he dicho, la LATEM se ha tenido muy malas partidas cuando comenzó con Boom. Creo que todos podíamos verlo, pero ha mejorado poco a poco, y lo dije ayer. Hola, Pisuert, te quiero mucho. Pero entonces, tú estás diciendo que es LATEM se serie de Boom. Paño Sexo habla de Boom. ¿Qué te acercas, Hyper? Por favor, de la Pancha muchas gracias. El no fue lo mismo, Pancho. Ese ni Monkey King fueron de la cabeza. Deberías verlos en la del que. No, es que. No, no, nunca he dicho que no, O sea... En Heroic está muy claro que Analog es el que mueve el juego. Y acá se ve mucho mejor. Era Pacas el que jugó Puch. Pancho, ¿crees que Boom estaría 2-0 si jugaba contra Tundra y Entity? No, 2-0 quizá no, pero 1 no puede ser que sí. Le doy la posibilidad de que gane un juego. Solo le tiraje de timado con la demás tranquila. Estoico es la ser estoico. Pancho, ¿viste ese torneo de las partidas de TM desde lejos el poder de Solo un juego tuvo bueno. No creo que el peor de OG. Yo creo que ese velo es muy accesible ¿Por qué? Porque si Mushi sigue, siendo sigue estando con los de Boom, los va a ayudar bastante. Los va a ayudar mucho. Bueno, regresando al juego de hoy contra, contra Entity. Las peleas a favor de, de, de Entity, las rotaciones, los kills, el pucho se descontroló por... Es, es, es molesto el pucho o sea... Es un duelo muy molesto. Puede parecer inútil a veces, pero en las manos correctas, gracias Dante, por parte el puche, Muchas gracias. Pero en las manos correctas hacen Hace mucho. Hace mucho. Y el boom de. El boom. El push de, de, de. Watson, como digo, creo que Watson es el mejor push carry actualmente. Y lo demostró. Demostró el por qué. Maneja el héroe a la perfección. Cometió algún uno contra otro, <laughs> por ejemplo, cuando quisieron pushar, pushar Jairo la primera vez, pero bueno, se podía perdonar por la cantidad de network que tenían a su favor. Pero para mí el MVP es el Bane. Gracias, Fausto. 8% de la pecho, muchas gracias. O sea, en lo personal para mí, el, el MVP fue el Bane. ¿En qué se resunó las partidas? Server europeo. No, perdón, server Europa Este. No, perdón. O este es. Aprendió de pacas. ¿Crees que piquearon por picar los salos de Game 2? Ahorita vamos a Game 2, parece. Ese es está relajado porque sabe que tiene una rivalidad fácil y que te trae algo suplente. En Tristes este Latinos, Punchon. dijo que es mejor vain del mundo. Pues, o sea, sí lo escucháis, y sí le... O sea, creo que lo tiene el máximo nivel, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo verlo de alguna forma. Creo que en Strats. Ben MVP. Yo soy Puch Spammer. Bueno, ya no lo juego en años, pero empecé a jugar Dota en 2015. En 2019 siempre jugué con Dice Invision así. Bueno, te vuelves. Está el nivel 37. El Bain en la primera y me queda en el segundo. Esa no han visto el Ojalien pasado este año. Los errores te han parecido un Chris de la vida. Eh. Fishman. Pero como digo, posicionamiento, rotaciones, eh, itemización, la forma en que mueve el juego. Porque él movió el juego prácticamente. Eh. Muy, muy, muy bueno. O sea, creo que si alguien quiere aprender a jugar Bain, tiene que ver partidas de él y. Y va a aprender a jugar el héroe. O sea, de alguna forma u otra, quizá. Chapeado chape de experiencia. Porque realmente. Qué bien juega ese héroe. O sea, qué bien lo juega, realmente. Sí, eh, no, perdón, ese es, inmortal, ese es su rango. Eh, ¿Se puede ver acá su... ¿Dónde está? No puedo ver el nivel, el nivel del héroe. Acá está, gran maestro. Sí. 56 de win rate. ¿Esto qué es? Victorias, no cantidad de partidas. 1011 partidas. Para tenerle 30 cuantas partidas de PayPal. Ahí está, justo acabo de decir. Pero deberías dejar de irle a Jaime. Mira, resulta que tu hijo. Mañana se enfrenta a todos los PUCHSC Players. Me son intimado. Van, Ben, Chen, SD y va No, es que no puedes venderte supports. Que esto no una pequeña. Si quiero aprender mejor jugar lo Mirror mira también puede ser sus días Pero sobre todo los que están en parche, se los Focus También, es que tampoco. Ben no es un héroe muy. Muy de competitiva, de decir verdad. No me acuerdo un parche donde el Ben haya sido un support meta. Ahorita no me acuerdo, sinceramente. Opcional, Elder y Disruptor. Pero sobre todo los partes del post pues que lo juegan. Además dice Forza Indicado, joder. Tiene si un turbo turbitos. Mira, sus héroes más jugados son... Bane, Disruptor, Shaman, Andain, Chen, Clock, Ancien, Oracle. No tan turbo como en la filación, tío. Entonces, el primer juego era una apuesta arriba que... Lamentablemente... Es que miren... Miren cómo rota. ¿Qué hace acá Fishman, viejo? Y lo peor es que... A ver... No hemos hablado de él. Pero Diem también se jugó una muy buena partida. O sea, muy buena partida. O sea, bien posicionado. Farmeó muy rápido. Siempre estaba con el stun en el lugar correcto. O sea, acá, por ejemplo. Gracias, Johnny de la muchas gracias. O sea, acá, por ejemplo. El, la, o sea, el mar se podía salvar. Se podía salvar, pero justo aparece bien, bien posicionado, eh, con el stun correcto, o sea, tal de yo cómo estás, ¿qué tal no es? ¿Por qué es eso? ¿Lo de Diem? Nima Tundra, ¿qué opino? Eh, tundra. Ojalá siempre la viene en el pero farmean bien y no se descontrolan. Mancho, fíjate en la página de Heroic, porque puso atado, pasó algo. ¿Qué pasó con tavo"? Nos cagó, mano. Mañana otro turno de encuentro contamos con su apoyo. <laughs> no, es por el audio, Pez. Es por el audio. No, es que no, no se acuerdan que hay un audio de... O sea, cuando Tao jugó unas qualifiers que volvió con el... Me cacharon, mano, una cosa así. Y que Choco lo hizo, lo hizo, lo hizo audio. Entonces por eso, Pez. Por eso ponen a Tao. Me cacharon. Ah, claro, el audio, el audio. Marina Lien tiene una revancha con hoja de pancha. fíjate la ley, me cacharon. ese audio pues el, el me cacharon mano. Entonces cada uno depende siempre de su equipo y solo carrea cuando su equipo van líneas para ganarle espacio. Eh, no creo que sea ganar de gratis porque al fin y al cabo él también pelea. Y. A ver. En este Dota en particular. Creo que sería muy injusto decir que. A ver. K1. No, no, a ver, ¿Cómo acabó K1 el Dota? Diffusal, o sea, no acabó del con un montón de ítems, pero sí farmeó. Pero es que el estaba muy cuesta arriba para timado. Espero el ahí. Una pregunta ahora, mañana, si sabrá cómo será Teamado. timado? ser el Eliminado? Sí, mañana, dos eliminados. ¿Qué opinas de Mouse? ¿Está mejorando pues, su ¿sí proceso secret? Le da entity esa torna a 100.000 con equipos de gente. Sí, están, o sea, el equipo ya está agarrando forma, al parecer. No que le entity los otros qualifiers, no, sí. Pero ahorita vemos más el ¿sí? mejor entity. Esa parcha me parece más precioso el medio que el carril. No sé si, es que a ver, el medio es el que mueve el juego al final, ¿no? El parche sigue medio igual. Lo que ocurre es que en este, en este par, o sea, a ver, en este torneo, en el torneo, se ha visto mucho kill, mucha free en medio. Mucha free -root del medio. en medio. Pancho, Pancho, justo en la primera partida cuando el hizo el tormento de la blan, salió un ojo de vida. A ver, ahorita, ahorita, creo que ahorita me de esa parte. Pero, o sea, estaba hablando de Diem, o sea... Hemos hablado muy bien de, de Watson y de, y de Fishman. Pero, o sea, Diem, que en, muchas veces fue muy criticado. Incluso por mil, cuando estaba enojado, por ejemplo. Oye, se jugó una partidaza. Se mete unos stun, Hay un stun triple. No me acuerdo en qué parte. Creo que es justo la del Tormentor, ¿no? Voy a ver si la encuentro por acá. Acá es. Acá, o sea. Muy bueno. O sea, muy bueno lo de lo Diem. Lo de o sea, realmente... Como digo, ya lo había criticado antes cuando jugó en otro equipo. Pero hoy día se jugó una partidaza. Hoy día todo el equipo jugó muy bien. Muy, muy bien. En la casa de apuestas de su favorito. Pancho, mira, es, que por la, es porque Dale, las casas apuestas se basan más que nada en los duelos previos entre ellos. Pancho, mira que les sume el portal todos los perros. Si son dos fósiles de. Re, porque la gente los guarda cariño, pues. A la guarda de los. a todos. Pues sí, los adotrastearon en el mundo de Joven Alo sin botella de seis Gracias al final. Tío, Pancho, justo desde la primera partida cuando yo he que que el tormento me no había salido. A ver. Pero sí, sí, justo ya estamos hablando de eso. Me meto mi sueldo a mi suelda de la U, confirma. Sí, tal de saludo, pero ojo es que siempre le ganaba a Entity. Por eso es ahorita, pues. Pero en el torneo en particular lleva mejor a Entity. Ahora, como siempre he dicho, los duelos entre equipos de la misma región son un caso aparte. Son un caso aparte. Yo espero que Win realice regrese en el tóxico el A ver, yo sinceramente no creo que haya sido que el out, no creo que haya sido un out draft de Entity. Yo simplemente creo que Entity ejecutó mejor su draft. Porque a ver, eh, obviamente si sí hay algunos picks que son counter, por ejemplo la in el drag, pero tú tienes el Abaddon contra los dos supports, eh, tienes un Mars que también puede controlar ciertos aspectos de la pelea. El push era bueno contra el Abaddon. Pero a lo que voy es de que... El draft no es que... Tú ves el draft y dices... Entity lo va a ganar al 100%. Podía darse para cualquiera todavía. Pero... La forma en la que Entity ejecute el draft... Es lo que al final... Desde el minuto 1 le, le da la ventaja a, a... A Entity. Y creo que por eso se siente que fue un outdraft. Porque en el segundo juego... El segundo juego sí fue un poquito menos <laughs> igualado. Eh, el segundo juego, el pick de Morphlin fue bueno contra Brewmaster. Eh, a ver, es que el mundo... A ver, el segundo juego también fue otra cosa de locos. O sea, como, como digo, en el primer juego el MVP fue este, eh, Fishman. Y en el segundo, Kataomi, viejo. O sea, Kataomi, búscate una vida, viejo. No, es que no voy a poner la partida completa, ¿ya? Para ver qué hizo Kataomi. Eh... ¿Qué hora fue? Acá, ¿no? Acá. Este fue el primer juego. ¿Escucharon la canción que hicieron con Smash Mode? <laughs> a ver, acá. Desde el principio, ¿ah? ¿eh? Porque, a ver. Primero Kataomi creo que rompe un Smoke. No estoy seguro. Acá. Rompe el Smoke de, de Heroic. Lo quieren matar. Le hacen daño. Pero esto, esto lo dijo Flagjab. Que, que no sabía yo que podía ocurrir. Lo que hace Kataomi es... Guardarse el punto en la segunda para activarlo después de recibir daño. Y, o sea, o sea lo bien que maneja el héroe Kataomi demuestra esas cosas, ¿no? Es otra pancha, se ve la gueta de ojiño. Pero ambos juegos sí tienen. No, o sea, sí hay otra O sea, no, no, o sea, lo que me refiero es de que no creo que todo sea culpa del draft. O sea, sí hay un poco, por eso digo justamente la línea y el Shrek, el Abaddon y el Puch. Pero el Abaddon también es bueno contra el Barrader y el, el, el Bane. O sea, entre ellos hicieron draft bastante outrafteables entre sí. Creo que al final gana Endity un poquito por el Puch. Pero no creo que echarle toda la culpa al draft de que Endity tenía mejor draft sea al final la razón por la que gana Endity. Creo que hay mucho factor de draft. Posiblemente quizá un 40%, pero la ejecución del mismo y cómo se desarrolla la partida a lo largo de la, partida, de, de los de la serie en total, creo que es lo que hace que ganen Entity al final. A ver, primero rompe el smoke. Fuerza Poderes rompe el smoke. Jala toda la marca de... Gracias. Aunt Beca, por hacer la pecho. gracias. Encima, le, 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 le teclea a la gente de, de, de Heroic. Le pone Nice Strike. Rompe el smoke, jala marca. Eh, creo que van a tres runas, no estoy seguro. Eh, no, dos runas, dos runas, luego. El mono es el naranja. Está en la parte de arriba. Está en la parte de arriba. Sigue ahí en la parte de arriba. Ah, no. Ah, no, está acá. Ah, perdón, naranja y flecha, naranja, y flecha. Desguardea. Desguardea. Ya va un punto a favor para ellos. Se queda ahí en la jungla molestando. Luego, ve la línea de creeps. Todo el madero. Ponme a Catao, ¡Oh, mi viejo. Ya. No, este es el courier de, de Scofield Acá. ¿Ve el, ve el courier y lo mata. Luego, la línea de Creeps la medio jalan acá y empieza a denegar. Le empieza a molestar a K1 para que no farme como. Permite. Tiene que venir KJ para seguir jalando la línea de creeps. Entonces, incomoda mucho a cada uno, lo molesta, lo sigue molestando. Y ya luego viene su show, ¿no? Que es. Eh, te cuido la runa. Y luego te gankeo medio. Llego por atrás. No me ves como arbolito. Eh, uso el bonus strike. Te gankeo medio. Y nuevamente. La first loot para el medio. Hasta ahora no había conseguido la, la, la first loot. Entonces, se lo lleva Novan con un poco de dificultad. Pero se lo lleva. Kataomi no muere. Obligaste a, obligaste a rotar a KJ. Y encima KJ muere. Double kill para el Puck. Y ya luego viene. Chaparruna. Mata el courier otra vez del Sven. Eh, sigue ahí haciendo su jueguito. Ve otro courier por ahí. Lo mata el courier del de, de, de Enigma. Le quita los sentries. Y luego dice: ¿Sabes qué? Como no lo ve la torre. Dice: Me el pincho. Se mete a la fuente. Ve otro courier. Y no le ataca la torre. Ve otro courier. ¿Se dan cuenta de eso? Le retrasa la llegada del courier que tenía. Ese es el courier de. No, ese no es el courier de. ¿Qué tiene el courier de, del, 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 del.? Casi lo mata ya. Se queda esperando. O sea, está retrasándole cada vez más la llegada al courier de. De Analog. Luego mata el courier de Scofield. Luego mata el courier de Dalai Lama. Se queda en la base. Le llega su Tranquil. Y se empieza a curar. Obliga a Teper al Rubik. Y no lo matan. No lo matan. Lo siguen buscando. Lo siguen buscando. Ayuda a matar a Scofield. Sigue jalando marcas. Sigue jalando marcas. Lo matan ya. Pero le hizo un triple kill a No One. Que encima. Eh, no bueno. No pudo hablar. No, porque no salía. Y siguió. 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 Y al final, esto es lo que hace que gane, creo yo, Entity. O sea, Entity, el segundo juego, gana en cierta parte por lo que hace Kataomi. Definitivamente fue el MVP de la partida, de ese juego en particular. Y demuestra el impacto que puede tener un support 4 y un support 5 en toda la serie. Deben parchar, sí, eso tienen que parcharlo. Una pregunta, ¿cuál crees que es el estilo de Timado? Porque veo que casi todos los series juegan bien, hasta que... Con Quinn lo vio jugar este se iban deportivas. Yo creo que Timado tiene la particularidad que se puede adaptar muy bien a cualquier equipo. Básicamente les agarra de Creo que le ganaron con jugadas de ranked. Tener que vigilar tu currículo es molesto por el mito, solo tiene que farmar. Sí, se lo hicieron a mi. Igual también Watson se culió duraba el lama. O sea, ya muy aparte que, daba, que la línea le gana muy bien este. el Morphling al Brewmaster. Que no puede farmear muy cómodo K1. O sea. Ya, y que el Puck empezó a mover el juego. O sea. Todo mal, todo mal para Heroic. Fue malísimo, muy feo lo que pasó con Heroic hoy día. Pero es mérito de Entity. Es purito mérito de Entity. ¿Y la partida cuánto dura? ¿25 minutos, creo? O sea, parece que Entity se había aburrido del juego, ¿eh? porque nadie te dijo: ¿Sabes qué? Te tumbé barracas y te rompo luego, el... Te acabo el lota porque no me lo puedes parar. 23 minutos, 24 ya. 19k de ventaja. O sea, realmente hoy día lo de Entity creo que ha sido un resultado de la sub jugando Dota. No dicen una sola partida de este no se lo dije que un team que jugó contra Blacklist estaba haciendo barba, ¿es verdad eso? ¿Rest Farmers? No, yo creo que Blacklist gana bien. Que ojalá date para su partida de mañana, cogía total. ¿Por qué los support 4 y 5 no le dan un punto a la pesadilla de Monkey? Porque le sirve más el, la posibilidad de... Trepar del árbol y saltar para baitear poderes, para esquivar justamente lo que hace ahorita Kataomi. Y el palo por el stun. O sea, la pasiva no te sirve porque al final tú no tienes que curarte o tú no vas a hacer daño. Tú no tienes que pegar siquiera. O sea, tú... lo que sirve del mono 4 es su primera, que es un stun prácticamente. Es un stun corto, pero es un stun al fin y al cabo. Pero lo que más sirve es su... la facilidad de movimiento, ¿no? Que tiene con el... ese se llama Bones Strike, ¿eh? ser Strike? Nunca me acuerdo de los poderes del monkey. O sea, con la el salto del árbol y el salto al piso, ¿no? Eso es lo que molesta del mono, al fin y al cabo, del mono 4 no busca jugarlo como la pasiva porque la pasiva es para si eres vas a farmear la línea o vas a pelear contra un héroe no Ahí te aprendió a hacerlas en el early entonces ya hemos visto una pequeña debilidad de de, de heroico y bueno no una pequeña debilidad era una debilidad que sabíamos que que tenía que es un problema de que si a ana lo controlas mucho en el early no no hay juego para 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 Heroic en, en total. Y si a eso le sumas que Dava y Lama tampoco tiene juego, peor. Gracias, cancelado. tres por la pausa. Entonces, mañana se viene un juego de Heroic contra Aurora. Que hoy día Aurora le gana a Virtus Pro. ¿Es un juego complicado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a pesar de que Aurora no venga siendo el mejor equipo de su región a nivel mundial. Yo creo que Aurora cuando agarra ritmo puede empezar a a ganar partidas. Solo los jugadores actúan con BDT. Eh. No creo. Al final es de ganar, ¿no? <laughs> Enigma perdió. ¿Crees que mañana va a ganar un mapa? Sí. Sí, sí, sí. ¿Crees que un jugador pues, no, él tiene viene a ver sus streams es para ver qué opina la gente de él? A ver, vivimos en una época en la que los jugadores, o sea, en los esports, los, o sea, en, en general, o sea. Todo el mundo está muy pendiente de redes sociales porque, o sea, y de una forma u otra te llega la opinión de los demás. Entonces, justamente hoy pensaba en eso. Justamente hoy estaba pensando en eso y dije: y dije Yo creo que cuando un pro player ve streams, en parte porque se quiere divertir un poco, cuando, por ejemplo, ve a Choco o ve a Imperios, no sé, porque se quiere divertir o ver una partida, y también porque le interesa saber lo que la gente opina de él. Es una forma, creo yo, de como que subirse un poco la moral, ¿no? Y también, aparte, porque a ver. Eh, las redes sociales te, te dan esta, esta facilidad de estar, poder hablar, de hablar de cierta forma con alguien al quien admiras, ¿no? O a quien le tienes cierto, vamos a decirlo, respeto, ¿no? Entonces, para como que retribuir eso, a veces se meten a un stream, hablan con por por redes sociales, ¿no? O sea, tú le puedes decir, oh, qué buena partida y te dice, oh, gracias por la palabra, ¿no? O sea, esas son las facilidades, ¿no? Y me parece totalmente normal, al fin y al cabo. Es la debilidad de cualquier equipo del segundo es el y ya no tiene un juego en early limit pero hay equipos que se pueden recuperar mejor por ejemplo G hoy día G se recupera después de un early medio complicado si sinigma pierdes es eliminado no tienes que perder tres partidas para ser eliminado si le pues, justo Yo no he dicho eso pero me refiero a que posiblemente si viene acá y avisa el stream es porque no se sé, quiere ver qué pensamos de la partida o qué piensan ustedes del juego o, o simplemente está aburrido no y llegó acá ¿Crees que hoy no llegue fuerte a la realidad y el TI? Ya hemos visto que el estilo de K1 funciona algunas veces y otras veces no tanto. Así que. Vamos a ver primero cómo se desarrolla en el torneo y luego cómo van los siguientes torneos. Como dije, ese momento no me hizo recordar lo que se ha con el Ricky. Pero ¿por qué Mambo le tocan las manueces? Por el sorteo de que hizo SB. Aún si el canje de la gente planchas? Ahí sale el tiempo que tiene de cooldown. Yo creo que era de equivocum si pasan los 8. Yo creo que, lo que pasa. Yo también creo que pasan. Si sí, hay lama y mañana los no cargos los jueves y tal como uno cago. <laughs> el estudio de Condoles y Artos o a sea, tu pocho nomás hay los bajos, pero contra equipos top los no, truean. Mejor que le jalen de como de contenido. ¿A quién? ¿A quién crees que más le merece el sorteo? Cállate, serrano. Mm, si te soy sincero, yo creo que esta vez los duelos sí están un poquito más parejos. Pero creo que es porque, como ahora estamos viendo equipos que ya han perdido, es más sencillo decir que sí, sí es verdad. parejo. O sea, yo creo no, que el Logendit no, no, no. es medianamente parejo, por lo que se ha visto en, en, en otras clasificatorias. El Talon Boom está para cualquiera. El Tundra Enigma no es parejo, pero creo que... Creo que es injusto para Enigma, teniendo en cuenta que Enigma viene ¡Ah, o sea, mierda. Aunque no, sí está bien, ¿no? Sí, sí está bien. El Secret Blacklist sí, también. Heroica Aurora. ¿Cómo se de de tu madre? Mm. Sí, o sea, creo que Heroic le sigue tocando los equipos más complicados. Pero bueno. Now's Quest. O sea, lo que a mí me, me. Creo que creo que me va a poder. Me va a molestar un poquito al final de todo esto. Es, por ejemplo, ¿qué pasa si no pasa Heroic? ¿Qué pasa si Heroic al final termina 3-2? ¿O 3-1? A pesar de que en el primer duelo le gana a Tundra. Cuando Tundra pintaba para hacer un equipo era, era de los más complicados. O sea, ganarle a Tundra en la primera serie no valió para nada. Cuando la... Como digo, lo que usualmente hubiera ocurrido es que el segundo duelo para Heroic fuera un rival técnicamente más sencillo. O quizá no, pero en teoría, en teoría más sencillo. O sea... Al final, la victoria contra Tundra no vale para nada. Para que se mezcle cada uno en torneos internacionales. Enigma contra uno, quién le vas pancho. Ah, boom. O sea, yo creo que está parejo los duelos de la ronda 3. En la, menor, en la mayor medida. Pero los duelos de la ronda 2 a mí no me gustaron ni la ronda 1 tampoco. Me refiero a los equipos que tuvieron que vencer cada uno para llegar hasta ese momento. ¿Quién tuvo más fuerzas? Ah, es que... Yo creo que después de lo que hemos visto y lo que se veía antes, Heroic ha tenido los duelos más complicados. O sea, que de toque la primera ronda, Autundra, creo que era un duelo complicado. Luego... Quizá el PSG Quest Boom al principio se veía complicado, al final lo gana Boom muy bien, lo gana boom muy bien. El, por ejemplo, yo estoy, yo estoy muy en contra y sigo muy en contra del Nounscape. O sea, ese duelo a mí no me parece. Ni el Talon Rest Farmers. O sea... Ya lo he dicho y se van a aburrir, ya lo sé, pero sigo diciendo que a mí no me parece. El 7 se ha mejorado mucho, Pancho, su y le pongo estos 7-10. Obviamente, Pancho, tiene más calle que el retorno de la tornación. No creo que lo hice eliminable si pierde. Esto le tocará a equipos más débil, es cambio un más difícil de tener adelante. Pancho, ¿el enfrentamiento se puede repetir? No, no debería. Ojo, eso sí no debería ocurrir. No deberían repetirse enfrentamientos. Si se repiten duelos, yo ahí sí me voy a molestar. Pero en sí, si no ganan esos equipos ¿sí de Heroic cuando se enfrentan a los mejores, de por sufrir más. Debes aceptar que es muy probable que Boom sería 0-2 si le tocaba contra los Heroic. Es muy probable que sí. Pero al final no ocurrió, ¿no? Y ¿Eh? Te abusó de la falta de juego, que te repito que tener Heroic. A ver, si mañana. Si en bueno, si si la ronda 4 de la fase de grupos me salen con un. Por ejemplo, pierde Boom y pierde OG. Y también pierde Blacklist y me toca otra vez un OG Blacklist. Digo, viejo. O sea, no, pero pues, está chistoso. O sea, al menos que tu sorteo sea que no pueden jugar equipos que ya jugaron anteriormente. Porque si se repiten duelos, a su madre ahí sí si me molesto. <laughs> Ojalá le tocó equipos agresivos así que ya salieron ganando. Pierde contra el héroe, que le toca a ver, creo que también va 2-1. Pancho, lo que tú dices está mal como que no funciona tanto. O sea, tú, y a Toro Paca estuvieron cargando el juego 1 y el juego 2 contra Nidid y los de autoplayaron el Aeroic totalmente. Mm, no entiendo tu punto. Porque yo he dicho que el duelo, el Dota ya estaba muy cuesta arriba. Creo que para cualquier carrera, el Dota ya estaba muy cuesta arriba. No solo para alaba, también para el ESRA que empezó mal, para el Mars que empezó mal. Y tal la, la gente de Enigma. Pero justamente el formato suizo, si debería haberles la no tiene oportunidades. Es que nuevamente, el formato suizo premia los que juegan mejor, emparejándolos con equipos que han jugado peor técnicamente. Entonces. Si tú me dices que has invitado a Heroic y Tundra en la, a, tu, a tu formato suizo y en la ronda 1 los emparejas, no tiene sentido. escribe a Chile y Pancho, para que sea correcto. Nuestro... No, gracias, no me van a pagar después. <laughs> Pancho, casi no le meto la versión de Michael Toge, pero recordé que estaba timado el terror de Nena, así que era puesta segura. ojo contra Entity gana bien Yo creo que gana Entity. Por lo que hemos visto en el torneo. Pero recuerden que cuando juegan equipos de la misma región, todo cambia. Pero podría estar viendo una revancha de Heroic. Es que no debería. Bueno, para mí. Para mí no debería ser así. Tal vez con su pente están 2-0. No vi el juego de Heroic. ¿Quién fue abusado en los juegos? ¿Quién fue? Eh, todos. Pero más, el ana más Analog. Porque fue maldota de Analog. Pero no fue maldota porque él jugó mal. Fue maldota porque simplemente... Todo empezó mal. Todo empezó mal. Ahí <laughs> tienes razón. Lo que fueron invitados directos de no deberían estar entre sí. Sino uno que fue con los... El... Eso digo yo. Bueno. Siguiente duelo. Gracias, Bucky14k08, por pues, la pecho. muchas gracias. La de una fulera, creo. No, 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 ya lo he dicho antes, o sea, yo tuve un problema con ESB cuando tra trabajé para ellos un tiempo, pero no, 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 o sea, ya, ya cae en el olvido, pero o sea, no me molesta, simplemente le dejo por broma. O sea, yo tuve mi, pro mi propio problema con ESB, que creo que ya lo he comentado acá, pero o sea, es su forma de trabajar, se respeta, se entiende. no se respeta, se entiende, yo no estaba de acuerdo y ya me salí. Eh, pero nada, eso es una de esas de ellos. No, no me dieron plata, sí me pagaron, sí me pagaron. <laughs> Solo que se mueven un poquito, se mueven un poquito. Oye, lo que tú dices está mal, como que no funciona tanto... Eh, pero yo te pregunté, no tu punto. Me repuse lo mismo que te pregunté Es cierto te pagan un poco. No, no, a, a, o sea, yo no trabajé como... como crea... Yo trabajé como parte, del, no del staff, sino como... Yo era CM de ESB, sí les comenté que hace tiempo. O sea, yo fui CM de ESB, pero me quité porque hubo un tema ahí que... Creo que fue culpa de ambos porque yo yo O sea, ellos no lo dijeron, yo pensé que iban a pagar como se pagan normalmente en una empresa, y fue un tema ahí de descoordinación que a mí no me pareció, y dije, ¿sabes qué? No puedo. O sea, todo bien con ustedes, nos llevamos de puta madre, pero prefiero trabajar en otro lado. O sea, yo no tengo ningún problema con ESB, yo no tengo ningún problema con ESB, a mí me caen de puta madre la gente de ESB, pero, o sea, yo ya le he dicho acá, yo tuve un problema ahí en ese caso, me los en Luján, en Moneda Monopoly. ¿Crees que Enigma le saca una partida a Tundra? ¿Crees que Enigma le saca una partida a Tundra? Sí. Mm, estoy fuera de y ahorita mismo, Panchito, No, no nada, con tres B, ya les he dicho, no tengo ningún problema con 3B, simplemente fue un tema de descoordinación. Yo no pregunté, ellos no dijeron. Ya, ya quedo. Ya, yo, 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 yo ya no tengo ningún problema con 10-B, como digo. ¿Pacho si Enigma le gana a Tundra, Tundra, entonces era puro humo? No creo. ¿Por qué Eric perdió? Porque le ganó, jugó mejor Edith. ¿Te la dejó el botón? No. Y es vino no paga miren el tío venga que está en los huesos. No, y ves si sí paga. O sea, yo por mi parte, como digo, a mí y me ha pagado lo que me. Lo, cuando trabajé con ellos me pagaron. Como viviendo marinela. Ya salir sin invocar dos a mano, F. Mm. ¿Qué pasó, Nois? ¿Qué pasó? No, y, eh, o sea, yo, como digo, no tengo ningún problema con la gente Yves. Creo que hemos tenido ahí nuestros momentos de encontrones, pero desde el respeto siempre. Pancho, pero estoy afuera de la casa de Chile. No, ya les he dicho, ni siquiera que fue con Chile. ¿Con qué propiedad me hablo? Gracias, José Luis Corra, por ejemplo, la pinche, muchas gracias. Eh, ¿Qué fue, no? ¿Nunca se aleja de la lista de 10 No, o sea, para empezar, no me dé el tiempo. O sea, yo tengo un trabajo aparte, ustedes saben. Entonces, por temas de horario, no me. No me da, no me da el tiempo de, de trabajar directamente con ESB ahorita. A menos que sea un trabajo de en producción o atrás, ¿no? Que me permita hacerlo de otra forma. Eh. En segundo. <laughs> en segundo. Este no, o sea, no, no. O sea, no creo que yo como panelista ahí encaje de alguna forma u otra. No conozco a los otros panelistas tampoco. O sea, hemos hablado en algún momento, otro momento creo, pero no tenemos una relación tan cordial. Eh, o sea, de respeto, ¿no? Pero, o sea, no creo que encaja ahí porque es mucha química, ¿no? Ellos ya se conocen de todo el tiempo que han trabajado juntos y hay química entre ellos. Eh, como host, es que, como digo, yo no creo que pueda trabajar. O sea, mi principal razón para no, no poder puedo, no puedo trabajar con ESB es porque por tiempos no se me da. O sea, si un día me llaman y me dicen queremos que seas host del torneo, yo diría, oye, de puta madre, me encantaría hacerlo, pero yo tengo que trabajar. O sea, yo trabajo de 9 a 6. Entonces, chocan los horarios. A menos que sea en la madrugada. Ahí podría. Me, me cago de sueño, pero podría. Me cago como... Como... y dormir dormido en, el, en, el, en, la, en la panel. Pero bueno, se hace. Pero por temas de tiempo, yo no puedo. Porque yo trabajo de 9 a 6. Entonces, justo son los torneos. Gracias Frank. Por ser la muchas gracias. Si fuera un trabajo... Atrás. Como, no sé. Ser como un team manager. Producción, algo así. Sí se podría. Porque ahí sí sería un trabajo diferente. Porque es un trabajo que va de acuerdo a la oficina. Entonces... Yo podría dar un paso de cosas a mi trabajo e irme con YG, pero es otra cosa. Y ahora me dirás, ¿no? ¿Trabajabas? Pensé que ibas a hacer tu show en planchas. Ah, ya, no, no paga tanto. Yo cuando les pago la idea de subir sus videos. ahora estaba en YouTube y ya tiene 51, ¿no? ¿No trabajar con un equipo de esports? No tan, o sea, sí me gustaría, pero al mismo tiempo, no tanto porque siento que podría, o sea, me podría haber condicionado indirectamente. Me podría haber condicionado indirectamente, pero, o sea, si en algún momento me llaman para. Que les haga un video con una entrevista, algo por el estilo, normalazo, no tengo ningún problema. Pero directamente con un equipo, creo que sería un poco complicado porque como soy periodista, no se podría. Nueve horas, no son 8 horas como les. No, porque o sea, son nueve porque uno es tu almuerzo. Siempre en los horarios de oficina es nueve horas porque te cuentan ocho laborales y una de almuerzo. Está eticoso. Yo olvida lo que pasó con Chaco las las de programa. se presentan tan pocas veces. No entendí. De hecho, trabaja con doble data, no tengo pruebas, pero tampoco vaya. ¡Boom! A ver, Boom hoy día jugó en Ketchambeas Pacheco? Soy CM de una agencia de publicidad. <laughs> Estudié periodismo pero publicidad. Marketing, bueno. Así que si por ahí tiene algún alguien que quiere un CM, me voy a llamar para. Gracias Ángel Condori, por seguirme en Instagram. Muchas, muchas gracias. Pero si te llamaba como crear contenido. O sea... Depende del... O sea, por ejemplo... Yo sí les conté también una vez... Que yo hablé con la gente de la U... Y me preguntaron... Oye, nos gustaría que en algún momento... seas creador crear contenido de la U... Porque eres hincha de la U... Y le dije... Yo normal... No tengo ningún problema... Pero... Yo tengo ciertos... Ciertas reglas con mi contenido... ¿No? Que es... Eh, por más que yo sea creador de contenido de tu equipo... Si ustedes... Eh, en algún momento tienen alguna polémica... Eh, juegan mal... O algo, algo que yo tenga que opinar... Y que los pueda molestar... Yo igual voy a decirlo... Porque es mi trabajo... Y me dejaron, normal... No hay ningún problema... Entonces, es, yo tengo ciertas condiciones para trabajar con alguien que sea un equipo. KSM, como de Manager. Veo las redes sociales de las, de las marcas. Pero la verdad no hay mucho que decir de Boom: fue Super Secret. Sí, pero hay algo que sí quiero decir de Boom. Boom jugó muy bien. Jugó muy bien. Eh, fue superior a Team Secret, sí. Pero por momentos. No, o sea, no digo que había posibilidad de remontada por parte de Secret. Pero sí, a veces parecía que Boom se. ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra correcta? Se triggería un poquito, se. Se desesperaba. Y lo bueno es que, que Secret también se desesperaba. Por ejemplo, esta peleando. O sea, por ejemplo, acá, cuando Crystal hizo ese triple kill, dije, ¡Ay, puta, ya le voltearon en el juego. Pero son buenos buybacks. Secret adelanta mucho el DOT. O sea, Secret se va mucho en Yara. Logran voltear la, la, la pelea. Lo matan a Crystalis. Que Crystalis siempre tiene otra. otra Siempre se manda una. O sea, Crystalis tiene una de cal... y 30.000 de arena. Entonces, este siempre tiene estos problemas. Eh, entonces, yo creo que el, el, Lo bueno de Boom en este juego fue primero. Que jugó un buen Dota. Los cinco jugaron muy buen Dota. Segundo. Eh, no se desesperan cuando ven. Los que la están mal logrando, o sea que cometen ciertos errores, que cometen ciertos errores, y lo mejor de lo que vi hoy día de Boom fue que supieron aprovechar los errores del rival. Supieron hacerlo y muy bien. Y eso es algo que Boom hace tiempo no hacía. O sea, ayer era la veg de Boom que supieron replantear. Después de la violación del juego 1 de Quest, en el juego 2 y tres replantearon, se eh, borraron cassette reiniciaron y jugaron muy bien. Y en este juego, en la, en la primera serie en particular, a pesar de los errores, no se desesperan, saben controlarse y saben aprovechar los errores del rival. Entonces, se nota que hay. A ver, repito, con Starbucks no se vio eso. ¿Por qué? Ni idea. Pero en este torneo en particular se ha visto una. Una mejora, no sé si a nivel mental. Pero hay una mejora a nivel de, de, de equipo y de jugador en todo Boom. Y creo que eso es bastante positivo. Y por ejemplo, ¿qué es Latemps? Jugadón. Se mete al Roshan, retrasa todo el Roshan. No roba la égida, pero complica mucho la, el, la pelea de Secret porque están todos en el pit. Complicada la pelea. Tú no querías que el Roshan lo agarre el Larda, querías que lo agarrara la Medusa. Entonces, esta pelea lo que hace es Latemps es increíble, es muy bueno. Yo quería que el día de mañana un vs. para que uno escriba for heroi. Ni me haga la también el elite de bien en el futuro. El primer juego por lo menos es como pero sí que también partió también. ¿Cómo siguen confiando en no, Lo entiendo. Papi tiene algo con él. No entiendo. Pancho, ¿por qué te la das en el lista de ver el tema de juegos de Inmortal? Eh, porque es mi canal y lo puedo hacer. Y no soy analista, simplemente digo lo que veo, lo que pienso. Y si alguien me quiere corregir, están bienvenidos en el chat a decirlo sin ningún problema. Yo los leo lo debatimos ustedes también saben posiblemente más que yo yo ni siquiera juego mucho Dota porque no tengo tiempo y ustedes sobre todo saben más que yo y yo nunca he tenido ningún problema en leerlos y en a, que me den sus ideas y nunca me creo que soy analista o que soy 20k que soy 30000 30, k nunca lo he creído gente o sea yo no vengo a hacer el tuyo la verdad y muchas cosas que les digo lo que repito es lo que se ve en el juego porque siempre lo he dicho nosotros como espectadores tenemos la ventaja de poder verlo desde afuera. Tenemos toda la visión. Entonces, entonces tenemos una perspectiva diferente Al la del jugador en ese momento. Y podemos determinar ciertas cosas. No tienes por qué ser inmortal para entender cómo funciona el Dota. Y segundo, muchas cosas que digo las escucho de casters, analistas, y pro players. Y se las traigo. Porque quizás ustedes o no lo escucharon. O se les pasó. O lo complementamos. Eh, y también, tercero. Yo los leo ustedes y usted Yo aprendo de ustedes también muchas cosas. Yo a veces me olvido cosas y ustedes me dicen o me recuerdan cierta cosa, cierta cosa. Yo no tengo ningún problema en admitir que me equivoqué o que no sé algo o que no sé por qué pasó tal cosa. ¿Crees que ojalá ganen Yo creo que sí pueden ganarle. Yo creo que sí pueden ganarle. de humildad. ¿Están tratando de decir que papi se llamó el UFO que nadie como Carrie de Secrets. Mati lo dijo: los vivos entienden las cosas que no tienen manos. ¡Es verdad! A ver. Yo no creo que juego mal Dota, pero yo no tengo skill. O sea, a mí se me da ciertas cosas jugar muy. O sea, a veces me da el ataque de. Veo de, de, una epifanía y como que juego bien. Juego bien. Pero a veces también juego muy mal. Y yo creo que a mí lo que me falla es un poco que también a veces juego con sueño o juego sin ganas porque jugar Dota a la, a la medianoche después de trabajar todo el día me, me complica. Y aparte juego Support. Yo, a mí me encanta jugar Support 5. Entonces eso tampoco es que me haya ayudado mucho en mi medalla. Y aparte que yo empecé a ranquear antes de que... O sea, yo empecé a ranquear cuando tenía creo que 20 horas de dota. Porque antes se podía ranquear con 50 horas, creo. Y empecé en guardian y subí hasta leyenda y luego reinicié mi medalla por rage. ¿Por qué te se molesta, señor? Yo no me molesto, no simplemente que estaba agregando un punto. Te gusta el a todos. Pero pues no me gusta si no el Que me gusta guardiar entrevista No la traduje toda, pero justamente les comenté unas cosas que habló sobre un poco sobre la ventaja del ferrote en medio. Miren, hay un punto... Para, primero terminamos con Boom, ya. De terminar con Boom. Eh, me gusta mucho el mental de Boom actualmente. Siento que es un equipo que ha mejorado mucho en ese aspecto, en lo que se ve del torneo, en lo que se ve de este torneo en particular. No lo tenía Boom con un 2-0. Y si mañana se cae un 3-0... Sería increíble, porque no lo tenía. Creo que nadie, creo que nadie lo tenía en un 3-0 a Boom. Pasando de ronda, sí, de ley, pero con un 3-0 no lo tenía. Y me gustaría mucho que lo consiga. Sería una, una limpiada de cara para Boom, porque en Sudamérica la ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho por el comienzo malo que tuvo en Kuala Lumpur, luego la llegada de Heroic, luego la derrota contra Starbucks, el hate contra Slatems. Eh, y todos los problemas que hubo alrededor de este equipo, como replanteó lo que pasó, ya, X Y creo que el 3-0 lava la cara un poquito. Y en la fase de grupo, si consiguen seguir con este buen ritmo, pueden seguir mejorando más. Pueden seguir dando la cara. ¿Por qué no sé qué días jugarán los partidos de toda la ronda siempre porque un diente se acudió enfrentarse? Eh, ¿Por qué? Te explico, Bichota, 8 4 -5. El formato suizo se va determinando a medida que avanzan los, los duelos. ¿Por qué? En este caso, porque y es vilosa por sorteo, los ganadores se sortan entre ellos y se eligen los duelos, y los perdedores se, eligen entre, se sortan entre ellos y se eligen los duelos para perdedores. Ahora, eh, en el formato suizo se, eh, se avanza por rondas, tienes que ganar tres partidas para avanzar a la siguiente etapa del torneo. Entonces, no puedes saber los duelos de la siguiente ronda hasta que acabe la ronda previa. Ahora, en otros deportes, en otros esports, otros esports, como por ejemplo Counter, ya he explicado antes... Existe una especie de calculadora que te ayuda a determinar los duelos de acuerdo a, las, a los posibles resultados. Pero como en este torneo ISB ha decidido hacer un formato suizo a la peruana, como lo han llamado ellos, o lo Chilling, los duelos se determinan mediante sorteos. Entonces, es imposible determinar el duelo previo, o el, mejor, el, el duelo siguiente de la ronda. Se nota mucho que Pax está desgastando ojalá como el gato Félix eso no quiere decir que el de hombre que está subiendo pues sí pues pero igual hay que ver cómo es cómo van en la siguiente ronda mucho amigo crees que Timo se está comprando poco a poco sí 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 poco a poco se está viendo mejor ahora, ahora lo que no quiero tampoco es que Timo se adapte pero que el resto del equipo se vaya a la verga depende de los rivales tú y les tocó Héroe que el nivel de un mes en el grupo de la siguiente ronda pero a ver nuevamente repito para llegar a esta etapa hay que ganar los juegos creo que dijo que Mateo podía ser capitán no dijo eso lo que yo creo que dijo es que. A ver, yo lo veo de esta forma. Cuando tú eres capitán de un equipo y llegas a un nuevo equipo, creo que tú quieres ser capitán del equipo también. Entonces, posiblemente Kuroki tuvo quizá esta duda al principio. Y cuando habló con Timothy, con Matthew, Matthew dijo: ¿Sabes qué? Yo no tengo ningún problema en ser capitán. Yo puedo dar un paso al costado y, y tú sé mi capitán. Yo creo que más a eso se da a entender. No creo que. A ver. Sinceramente, no creo que Kuroki haya. Deje que alguien lo capitanee. A menos que sea o Mal Control o Yech Que son sus patas. Tienen la misma experiencia que él. No creo que Kuroki. O sea, por más que él pueda respetar a, a, a Matthew como jugador. No creo que Kuroki. O sea, Kuroki respete la opinión de Matthew. Pero creo que el propio Matthew es consciente de que Kuroki tiene más experiencia que él. Y creo que lo correcto, obviamente, era decir. Oye, ¿sabes qué? Yo doy un paso al costado y tú sé el capitán. Y, a ver. Matthew ya había hablado en EG que él estaba. Dejando de, de draftear para centrarse más en su juego. Y esto creo que va de la mano. Para que si te fijas, los dos mejores equipos de esta fase son los de Boom y Identity solo jugarán en el torneo, no lo veremos más. Pero Boom clasificó a Wallachia ¿No? De ahí nada más. A la peruana es la mayoría de Peruan nos pasan. <laughs> sí, o sea, Chile dijo a la peruana, sí. A la peruana es que los duelos de la ronda siguiente se determinan mediante el sorteo. Si Boom gana esta, no importa si pierde las demás. No. Si, o sea, si ganas esta, ya boom, esté en la siguiente ronda. No vuelve a jugar. Eh, repito, los que ganan mañana, o sea, los... A ver, oje, Entity, el que gana pasa de ronda. No vuelve a jugar. Ya no juega. Ya no pinta en la fase suiza. Talon Boom, lo mismo. El que gana pasa a la siguiente ronda, a la siguiente fase, fase, perdón. Y no juega más en lo que resta de la semana. Bueno, de la, de, hasta el 4 de abril. No vuelve a jugar. Ya no juega más. El que gana. Si Entity, o oh, bueno... Si Boom pierde, por ejemplo, jugaría contra uno de los equipos que ha ganado en la ronda, en la fase 1-1. En el 1-1. Podría ser Tundra, podría ser Nigma, Secret Blacklist, Heroic, Aurora, Naus, Pesaje O sea que si Boom pierde, podríamos ver en caso Heroic gane, un Heroic Boom. O en caso Enigma gane, un Enigma Boom. Y si vuelve a perder, si vuelve a perder, queda 2-2. Y en la último día se enfrentaría a los demás equipos que también van 2-2. que son tres más aparte del que perdió dos veces en este caso boom el ejemplo no eres campeón les conviene a boom que siga jugando para que mejore porque los equipos que hicieron no se los van a cachar sí pero si pierde una ten en cuenta que o sea empezaría a o sea podría caber la posibilidad que empiece a perder algo que ocurre mucho con los torneos largos con dos etapas es que a veces no siempre porque ya se ha visto en Dota que no siempre ocurre es que los equipos que parten desde las fases previas, en este caso fase suiza, llegan con cierta ventaja por el ritmo. Por el ritmo. En las final del stream. Por el ritmo. Pero ahora, a mí lo que no me cuadra mucho, no me cuadra mucho es que la fase suiza sea BO2, perdón, BO3, pero la fase de grupos BO2. Siento que, o sea, en los BO2 varios equipos pueden verse perjudicados. Porque sabemos que un B2 es muy... O sea, no es... O sea, no hay un ganador. O sea, puede no haber un ganador. No, no hay un A mí me gusta el Fernando suizo. A mí me gusta el Fernando suizo mucho. Me gusta cómo se ha implementado... No me gusta cómo se ha implementado el todo, pero me gusta el Fernando suizo. Entonces, a mí lo me hubiera... A mí me hubiera... Ojo, yo. Si yo hubiera sido el que hace el torneo, yo, Pancho Justo, yo hubiera hecho realmente lo mismo que hace Counter Ronda 1 y ronda 2. Veo eh, 1. Y las partidas que son. Para determinar. Eliminados o clasificados. Veo 3. Yo hubiera hecho eso. Yo habría hecho eso. Que es lo que se hace en counter. Pero nuevamente. Es un formato suizo a la peruana. Aquí es decidido. Que sea veo 3 la fase suiza. Pero la fase de grupos veo 2. ¿Será que quiere que los hijos Pero no pasen. Quizás. No quién no sabe. Pancho, ¿te imaginas Que remontada 2-3 1 sería horrible. Si sí, Pancho pero no y la vas a poner los de esa fase a jugar, veo 3 en la siguiente fase también veo 3 sería bastante agotador. Tu pedido, justo. Pancho General pero justo. Por eso digo, Larrito, que lo que. Perdón, Hack, lo que yo hubiera hecho hubiera sido las etapas. Las partidas que son simplemente para determinar enfrentamientos, veo 1. Y las que son para determinar eliminado, clasificado, veo 3. Veo un es Pancho. Mm, pero es porque el formato de eso te permite esto, pez. Pues. Pero yo no creo que Boom sea de ellos solo hicieron una cuestión y acreditaron por suplentes. Eso perjudica a Heroic Boom y porque ellos se encontraron en la primera serie. Ata, eso también es cierto, puede ser. Pero, a ver, como digo, es lo que yo hubiera hecho. Lo que yo hubiera hecho. ¿Crees que PGL haga sus fases a la peruano? A ver, según Chile, PGL va a ser un formato suizo modificado. Modificado. Dale, te cerrará, ¿A, qué se, no? ¿A qué se referirá con modificado? Eh. No sé a qué se refiere ¡PASA MIERDA! Don Kiki, Loco, ¿para qué te gastas en explicar el nuevo formato a aquellos tío? que no entienden, no quieren entender y nada los tiene contentos? A ver la de tu madre. Yo no tengo ningún problema con lo... con que... Eh, la gente de, IE, de IE es hable en sus páginas porque es su opinión, ¿no? Pero tampoco hay que tratar al espectador como imbécil, ¿ah? ¿eh? <laughs> o sea, no hay que tratarlo de imbécil, o sea, a ver Repito yo creo que la queja principal de la gente no es el formato. El formato de la gente le está gustando, el formato suizo a la gente le está gustando. Lo que la gente, creo que la gente que se ha quejado quiere saber es por qué se utiliza el sorteo o cuál, o sea, como dije al principio, yo creo que la gente quería saber desde un principio cuál es el criterio para determinar los enfrentamientos. Es lo único que, a ver, por lo que yo puedo ver, es lo único que la gente ha pedido. La gente no se queja del formato. A la gente le encanta el formato suizo. Le encanta. A mí me está encantando y creo que todos podemos considerar que el formato suizo está muy bien. Pero lo que la gente no quiere. Lo que la gente quiere saber es cómo se determinan los siguientes duelos. Y como digo, la gente está en todo su derecho a saberlo. ¿Por qué? Porque venimos de una serie de torneos por más de casi 7 años. 7 años casi. En la que la gente. Sabía qué duelo sabía previamente porque era fase de grupos y en playoffs sabía también contra quién se podía jugar porque elegía contra el tercero o cuarto. La gente no tú. La gente, porque este mensaje no está dedicado a mí. Está dedicado a, a mucha gente llorando porque no es el refondo suizo. La gente no se queja del formato suizo, como digo. La gente se queja simplemente porque. O, o lo que piden es, porque creo que es un pedido válido, es. quieren, quieren saber. Cómo se determinan los duelos. Y yo me incluyo en esa gente. Yo me incluyo porque. Porque mi trabajo es informar a la gente. Y yo, como cuando hice el video, quería tener toda la información para que la gente que lo viera entendiera cómo funciona el formato suizo. Yo solo pedía eso. Yo le escribí a la gente de 10 y le dije, oh, ¿me puedes explicar cuál es el criterio? Porque pues, no le explicaron el video, ¿no? pero dije. O sea, la idea era hacer el video que hice explicando. Cómo se funciona en general, pero no se pudo. ¿Qué es el mensaje? Mucha gente llorando porque no es el verdadero formato suizo. No es, pues. Es formato suizo a la peruana. Modified Swiss Format. Impredictibilidad. Alateridad. Show. La suerte es factor en los torneos. Si no, también es la misma queja con el grupo A es tan fácil que el grupo B. No creo que sea un buen ejemplo, pero bueno. Buscando tres pies al gato, Pejle también hará su Mod Swiss con variantes. Es momento para experimentar con los formatos para reflejar los esports. Show. La gente se queja Pancho 2 más. No creo que sea Pancho 2Más. ¿Quién sabe? Mira, si es para mí el mensaje, bueno, cada quien con su chongo, o sea <laughs> Yo como digo, a mí me gusta el Fortnite Suizo. Yo solo hice una aclaración. Si se lo tomo en personal, no es mi problema. <laughs> Pero como digo, no creo que sea para mí. Yo no me siento aludido. ¿Qué mensaje es defendiendo la empresa donde trabaja. Formato Suizo, Formato Suizo. Que se noise. <laughs> Mientras las partidas estén entretenidas, como Genados, Enigma, Aurora, todo, todo, yo me quejo. Yo tampoco. En Sudamérica se quejan de todo eso, sí. Sí, me incluyo. Me gusta renegar. Pero como digo, a mí el formato me gusta. A mí me gusta el formato, no tengo ningún problema con el formato. Lo único que pedía era, eh, por favor, explíquenme previamente cómo era la idea. O sea, cómo se determinaron los inventamientos. Los rojos ahí no son esos que de formato. <laughs> o sea, sí. Sí, o sea, es que ya, ya lo expliqué antes, ¿no? En el video lo digo. Sí, pero Talon versus es en Ese es el problema del sorteo, pez. Pero el formato. O sea, el, el, el a ver. La base del formato existe. La base del formato existe. Porque existe. O sea, esto es formato, Esto es formato suizo. La esencia como tal, creo que no está. Pero el formato está. ¿Cómo determinar los enfrentamientos? Yo personalmente lo no haría. O mediante una media de kills. O mediante una media de tiempo... Promedio de serie. Tu madre. Yo, por ejemplo, lo que haría es... Sumar todos los tiempos de las partidas... De todas las series. Y los equipos que más rápido ganaron... De ganadores... Contra los equipos que más cerraron en ganar. Podría ser una, una manera. También podría ser mediante promedio de kills por partida. ¿Quién sabe? O ya... Cada quien puede ver su factor, ¿no? Ya cada uno hace su formato como quiere. ¿Qué pasa si mirando los juegos se está dando boom y dependiendo hasta dónde puede llegar, crees que le meten a estos otros torneos? Es que ya no hay más torneos para evitar directamente. Diferencia de kills también puede ser diferencia de kills. Odio timado, me recordó cada uno porque dependieron de él porque Farmer siempre en pelea. Pero bueno. Yo quiero ver qué va a hacer PGL. Quiero ver si PGL tendría el sorteo. Dudo, a ver, sinceramente, no. A ver. PGL puede modificar el formato, puede ser que sí, no dudo que no. Pero dudo mucho que haga sorteo, lo dudo mucho. Porque PGL ya hizo para empezar la Kiev Mayor, que fue con formato suizo. Y acá había una página donde parece que lo explicaban, pero estaba, la borraron. Y aparte, PGL hace los Mayors de Valve. Las, perdón, las mayores de counter de Valve. Entonces, eh, ellos deben manejarla de otra forma. ¿Qué tal, Chile? ¿Cómo estás? Yo tampoco... Sí, eh, no creo que hagan sorteo. Sería muy... O sea, PGL ya debe manejar de otra forma para hacerlo. No, emparejamiento de un número de victorias O sea, ya dependerá de PGL y en de... de mierda! Car, como quieren, ¿no? Ya, vamos con O.G. No, 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 no sé. Yo era primero entre los 2-0 contra 2-1 y los 300 de antiguos. También puede ser. O sea, como digo, puede haber diferentes formas. Ya cada uno lo maneja como prefiera. Yo personalmente quisiera haber hecho lo de promedio de tiempos según los viewers <laughs> las fechas se a dar un rato al final del stream Llegamos a un stream qué rápido pasó ese stream weón ya eh, vamos terminando con los equipos que no son sudamericanos o con jugadores sudamericanos o tienen jugadores sudamericanos pero no son totalmente sudamericanos eh, bueno og og tuvo una serie no o sea complicada por el comienzo complicada por el comienzo tuvo un comienzo complicado el og aún se mostró bastante fuerte yo incluso creí que og iba a perder ¿Qué pasó, Alexis? Yo ¿Sí te respondí. Pero justamente voy a ir con dos GPS. Pero justamente voy a ir con dos GPS. <laughs> no, te gusta ¿Cómo que nada? Me gusta decir. Si he dicho que el fruto Ayer dije: el formato suizo para mí ha sido un acierto por parte de ESB y Fisher. <laughs> en los dos juegos ya tenía mi intención de ser. Yo pensaba que, que iban a perderlos porque Naus empezó bien. Y pensé que Naus iba a mantener este ritmo. Pero como dice Pancho, Correlón, Luján Carrión. La condición de vida la tenía OG. Y justamente en la entrevista, Vegeta me habló sobre eso. No hay nada mucho diferente del suizo. Yo prefiero el Teo. Sí, definitivamente. Y como soy yo, que nunca nadie ha dado esa forma de experimentar. y se verá después del tratado. Por no ser que experimento esa falta Pero bueno, ya. Como digo, yo ya dije mi, 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 mi opinión. No voy a cambiarla, pero se respetan ambas partes. Yo creo que se respetan ambas partes. Y como siempre he dicho, eh, acá preme el respeto. Yo tengo mi opinión. Y que tomó su decisión, es un torneo, se respeta. Ya. Eh, como digo, lo que dijo este BGTM fue muy interesante. ¿Es el chile de 100 real, sí, es el chile de 100 real. Eh, el entrevistador en inglés le preguntó sobre la forma en que ganaron ambos juegos. Le preguntó porque fue muy... La pregunta es bastante particular, porque le preguntan, ¿estaba planeado comenzar perdiendo? Y luego remontar la partida. Suelta la bala sin respeto. Es además el torneo con Fisher. Ah, claro, si es el torneo en conjunto, sí, me imagino. Le preguntaron: ¿estaba planeado comenzar perdiendo y luego remontar la partida? Y gente me responde: De seguro no fue intencional. O sea, no fue intencional para nada. Es como creímos que, que los primeros 20 minutos ellos movían 4 o 5 personas para matar. Y entonces fue como que, ok, nos vemos en otros 20 minutos y veremos, y vemos que eran entonces. Entonces, eh, todo G era consciente de que en el early iban a sufrir mucho, pero a medida que avanzaba el juego, lo podían voltear. Entonces, O.G. lo que hizo fue como que decir, no voy a pelear, me largo a jungla, a farmear o hago spas, o, o me corro de las peleas. Y al final, se ve como G eh, esto lo, lo convierte en victoria. Entonces, aquí lo que lo que creo que. Lo que le da la victoria a OG en particular es el. El draft. No en el que sea mejor, sino que llegaron a los timings correctos del draft. La versión de B2 en segunda fase es que B3 es mucho de talla. Bueno, se entiende, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Justamente yo decía que. O sea, como en Counter, que es B1, las rondas que no son para eliminados y B3, las que son para eliminar o para clasificar, ¿no? Pero esa es edición de Calte, oh, oh, nuevamente. Lo importante es que el torneo de Chile. O sea, que el torneo es muy entretenido. Entonces, no, no lo digo para nada. Emparejamiento según número de victorias como Clash Royale. ¿Cómo vas a creer que Timo va a perder con un equipo de NA? Timo lleva ya, ya dos años, creo, pasando sin NA. Yo sé, pero el early da, entre otra cosa. Actualmente vamos a hacer el nivel de magos porque también ganaron a Quest y así a Puro Turbo. Y no va, por eso la gente dice que vamos a ser invitado a muchos torneos. Confirmado es el Chile de actual. El cabezón es el perro de América. Pero ahora, ambas partidas son muy similares. Ambas partidas empieza desde atrás, no desde muy atrás, pero empieza un poquito desde atrás y poco a poco lo van remontando. Pero ahora, mi, lo, que dije al, lo que dije hace un rato, y que fue una pregunta, timado poco a poco, o por lo menos en este torneo se está viendo mucho más sólido. Se ve mucho más sólido timado con OG. Pero, al mismo tiempo, se está viendo un OG. Que no termina de. de. de cuajar por completo. Siento que, que Timado está muy bien ahorita. Pero a la par siento que otros de Oje no están bien. No creo que sea porque, por Timado como carry. Pero obviamente también. Quizá a algunos jugadores les cuesta adaptarse a este nuevo estilo. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver. Cómo se desarrolla a medida que avanza el torneo. Por ejemplo, quién para mí DGTM está muy a diferencia, está muy eh, muy por debajo del nivel que se le había hace un tiempo. Eh, para mí todavía nuevamente Sep no me gusta. A mí Sep de 5 no me convence todavía. Hoy día jugó mejor, sí, pero aún no me convence. Cabri por Sep sería una buen, un buen cambio, sería como interesante. ¿Cómo ahora un saludo de Astimot no también a Whisper? No de Whisper. Whisper, ayer, ayer lo conversamos, ¿no? Ayer conversamos lo de Whisper, que qué puede ser que lo que le ocurre. Obviamente también estaba la, la, la opinión de que, obviamente, comparar al Whisper de acá es un poco injusto con compararlo con el de ahorita, porque son otros rivales, son otros estilos de juego y es un cambio muy radical, que también le puede pasar. Ahora, ya han pasado cinco meses desde que llegó AOG, vamos a ver cuánto más tiempo le adapta, le cuesta, le toma adaptarse a su nuevo equipo. Y si es que consigue volver a su mejor nivel. Serrano. O si es que no lo consigue. No sabemos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero para mí, mientras que Timao sí está mejorando, el resto de OG o se ha quedado o ha bajado un poquito o no convence. Gracias. RBCR, pero de Nemebre, pues muchas gracias. Pancho, si te has dado cuenta, Timao fará mucho y jale que 35 5. Pero es que en este dote era necesario. Seb juega de 5 solo con Ayo y no, no, no. van ¿Vale? a. se quedó con un parche muy antiguo y le sacaron siempre el trafo. Recuerda que no ¡Ah, solo. mierda! En esta Para mí le falta mejorar. Ari llegó muy bien a OG. Llegó muy bien, estaba jugando muy bien. Ahorita muy siento que le ha chocado un poquito quizá el cambio de, de, de timado por, o sea, de por timado porque obviamente tiene que jugar otra forma el Joneson por 4. Pero también a Arik le va a pesar, obviamente, si Whisper no está bien en línea, también a él le va a pasar un poco. Se debería volver a coach y luego aprender, eso tiene segura. Si es sorteo, ¿por qué no le toca a los equipos de Sudamérica a las 4M? tanta suerte tenemos que nosotros, si no era incómodo. Ojo, los horarios es, es muy diferente. O sea, el tema de horario, para... A ver. <laughs> a ver, Pancho, correlo, Juan jacarones. Ahí está, es otra cosa. A ver, una cosa es duelos y otra cosa es, es serie, es, es horario. El horario se determina... Por factores de prontitud, de cercanía. A ver, yo creo que está bien que Boom no juegue 4am, porque para empezar, nuestro 4am no es 4am allá. Pues, o sea, allá, no sé, ¿dónde está ahorita Boom en Serbia? Allá son las 10 de la mañana. Faltan 7 horas para el... No, perdón. No sé, 5, 6, 5 horas. Entonces, eh, las 11, ¿no Obviamente, lo que busca ahí como organizador del torneo, es poner a los sudamericanos lo más cercano o lo más accesible para nuestro horario, para que los veamos, ¿no? Y tampoco, pero tampoco sin perjudicar mucho al, a los demás equipos, ¿no? Porque ahí sería muy injusto. Sí, creo que me ah, un poquito, pero entiende, o sea, normal, no hay problema, no hay problema. Me como sí, no, pensé que era más alucina. Soy mortal, no, no, se entiende, o sea, se entiende, no hay ningún problema. Los herederos los O sea, no son... O sea, ten en cuenta al final que igual... Tengan en cuenta, mejor dicho, que todos están en Europa. O sea, todos están en Europa. Entonces, obviamente a algunos les cuesta más por el tema del jet lag. Pero al fin y al cabo, creo que ya se pueden adaptar un poquito más rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, que fue a la 1, Heroica a las 10, buenazo, pues, porque, o sea, nosotros no hay que madrugar. Y para ellos es normal. No le preguntaron. Eso fue lo que no me gustó de la entrevista en inglés. Porque el pata en inglés no le preguntó cómo es que. cómo Matthew llega a Enigma. Le preguntó sobre el juego de Matthew y sobre cómo se adaptó. Pero no le preguntó por qué jalaron a Matthew. Pero supongo que a él como, como europeo no le importa mucho. Nos trae esa costumbre si a veces nos metemos jugando juegan en China. ¿Crees que aún gana ese torneo? No creo que lo gane. Pero yo creo que se mete en la fase 2. No te molestes a ti, tú te no, o sea, sinceramente a mí no me molesta porque, o sea, lo bueno de mi trabajo y por lo que acepté trabajar es que yo trabajo en mi casa, yo hago home office, entonces como tengo dos pantallas, yo tengo acá, la pantala, yo acá tengo mi chamba y acá tengo la partida, se me lo recomendó, ¿Confirmado? A mí también me interesa bastante eso, entonces para mí es súper cómodo, o sea, realmente que sea a las, a las 10, yo me levanto 7 de la mañana, 7 y media, desayuno, me baño, hago mis cosas, eh, tengo una reunión en las mañanas y luego me pongo a ver las partidas, a trabajar, o sea, normal, chido corremos por el abuelo. <laughs> ya. Eh, Blacklist. Blacklist consiguió una buena victoria contra Res Farmers. A ver, creo que era lo que tenía que darse. Res Farmers para mí es la cenicienta, la cenicienta del, del torneo contra Conkep. Queda demostrado que Kep no llega. No, no sé por qué se queda. Pero bueno. Tuvo complicaciones. Tuvo complicaciones. Estoy aprendiendo un trabajo como el tuyo, como ya. Se puede. Lo bueno. A ver, lo bueno de la pandemia, entre comillas, es que se demostró que muchas cosas se pueden hacer como office pero siempre, o sea, hay varios trabajos que ahora se pueden hacer bastante home office. Entonces sí, yo sí se consigue, sí se consigue. Tú tranquilo, Pancho, corrón, Juan Carrión. Sigue estudiando, a, se, va, se logra, se logra. Eh, volviendo a Blacklist. Creo que era de esperarse que Blacklist este, eh, ganara la serie. Ganara la serie porque como digo, Res Farmers yo no creo que sea un equipo contra el que un equipo que aspira a pasar Renata. pierda. No creo que deba pasar. Eh, no siento que haya habido mucha complicación en la serie como tal para Blacklist, creo que la gana bien. Eh, creo que Palos no se reivindica del todo, pero aún así se le dio mejor que ayer. Creo que el rival lo motiva un poco a jugar mejor. Hubo una entrevista con Wu. Hubo una entrevista con Wu. Dijo cosas interesantes. De, de todas formas, habló un poco sobre el formato que le gusta, que le da la más, más importancia a cada duelo. Habló un poco de la comunicación, habla en inglés, creo que era lo mejor para todos, porque hablar filipino debe ser súper complicado. Dice que se siente refrescante estar en una nueva región. Habló sobre la trilla contra el Viper, dijo que ya habían jugado contra este tipo de líneas y que la conocía bien y sabían cómo contrarrestarla, aunque él no se sentía muy seguro de que esto fuera buena idea, porque no lo entendí bien, pero creo que dijo como que muero mucho. Creo que fue es lo que dijo, no entendí bien, pero que al final sabe que en mid-game y late tienen mejor Dota, mejor juego. Y bueno, sobre el, el pool de herbes que es full confort y que el pango está igual, que no siente que haya mejorado mucho el Herbe, pero que igual, igual es fuerte. Nuevamente, Boom, hoy día tenía que ganar la serie. Como digo, para un Blacklist, Blacklist es un equipo que aspira a pasar de ronda, aspira a pasar de ronda y perder contra ese equipo no puede darse. No puede darse. Los bajos del torneo para mí son Farmers y Kep. Bien, Pancho, entonces trabajando como toque encima de los autos el desayuno. Eso lo dijo Vianca, se ha habrán influido más factores. Debe ser, debe ser. Eh, Pancho, ¿por qué crees que Pacas siempre resalta más en K1? ¿Será porque él no lo para encarando? Porque Pacas tiene otro estilo de carrear y otro estilo de jugar. El segundo mapa de Refame tiene más es que verlo los muy sospechoso Pancho, ¿es blanca de hablar español? sabe hablar español? No creo. Quizá alguna que otra palabra, pero no creo que hable en español. Habla en inglés. Hay que aprovechar el por 2 de Boom. <laughs> mm, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, yo creo que mañana Boom puede ganar. Bueno. Y el último equipo con un jugador sudamericano. Wow, cuántos equipos americanos. Con jugadores sudamericanos Enigma. Lamentablemente, Enigma, el primer juego se metió. No un turbo, pero. Brother. El primer juego fue increíble el Dota de Enigma. Fue muy bonito, fue muy bonito. Y después se vinieron para abajo por completo, viejo. Talon despertó. No sé qué habrán hecho Talon. Pero despertó. Despertó en el juego 2. En el juego 3 pensé que iba a ganar Enigma, pero luego otra vez se vinieron abajo. Ahora, no quiero decir que Enigma vaya bajo su nivel radicalmente, ¿no? Aún me gustó bastante el juego de Enigma. Me gustó un poco el juego. Me gustó el juego de Enigma, sí, todavía me gustó el juego de Enigma. Eh... Simplemente Talón terminó jugando mejor y la coordinación de Talón fue mejor que la de Enigma. La es muy regular, siento que vamos a pasar a tercero. Pancho, el panel de ESB no pueden empezar los demás players. ESB entrevistó a... ¿A quién entrevistó? A Scofield, entrevistó a Scofield. Pero el inglés entrevistó a Por ejemplo, la entrevista a Wu... Me la encontré de... Me la encontré de... De Charap, de, de Chiripa. Porque estaba scrolleando después de que la partida y la nada paso mi dedo por el. O sea, paso el mouse por el. por el, la miniatura del inglés y salía uh, yo dije, ¿qué hace acá? ¡Pum! Click, y, y la vi. El panel inglés tiene prioridad, no siempre, Ah, es verdad, las empresas en español son más complicadas de conseguir. Siendo que mira que los HC. Miré que en SHC. Parece que le está costando un poco. Hoy Talon Enigma y en... A mí lo que me sorprendió del Talon Enigma fue que tenía más vistas que en la partida de boom. Yo estaba viendo el pan, el, el torno, la partida en español O sea, el caso en español del Enigma Estaba viendo las dos en simultáneo Y la partida Talon-Enigma tenía más vistas Que la partida de Boom En público peruano, o sea, público en español Me sorprendió bastante Fue bastante llamativo ¿Cómo crees que se comuniquen los jugadores de Talon con Bitun? En inglés, lo más probable es que tú lo sabes en inglés es que no, 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 ojo Choco estaba pasando la de Boom Y tenía menos vistas que, que ESB con Enigma no, no, es que, no es que Choco se dado las vistas. O sea, en YouTube, por lo menos, creo que si sumo las vistas de ESB y las de Choco, aún así no pasaban las de Enigma. En español. En español. En, en otras plataformas, no sé. Pero en YouTube, que es donde yo veo Dota porque no me da publicidad. Si sumaba ESB en español y Choco en español, no superaban a ESB en español Enigma contra Talon. Matthew de América Miracle, que deja la gente? Lo he visto entonces. Quería ver los jubilados de Miracle y su mail, pues. Yo estaba viendo Nigma en mis cinco pantallas. O sea, yo tenía esta pantalla de la mitad. Enigma acá contra Talon. Y acá Boom contra Secret. Les da mi panda, pues. La gente lo odia a muerte. No creo que lo odie a muerte. Bueno. Ya vamos bastante tiempo de stream. ¡Ah, vamos a mierda. con antifijas, gente. No pueden pagar más planchas es que el gato es más querido que pacas es que ya sabemos que un grie ganarísimo. a ver creo que hoy me he equivocado en menos que hasta donde jugamos mejor a cerrando a ver yo creo yo creo que se lo anigma vale, plazando, plazando, a anigma por dos pero estando pensando a ver eso me alegra anigma al menos está jugando mejor hoy día siento que flaquearon un poco contra talon pero aún así aún pueden ganar no 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 o sea voy a hacer las planchas José, pero ya no pueden pagar por, la por más planchas ya, a ver, Boom Secret, bien, boom, gracias. Me falló Enigma, bien, enojé, me falló Erotic, me falló Virtus, bien, bien, bien. Vamos, me equivoqué, una menos que ayer. Una menos que ayer, vamos mejorando, vamos mejorando. Joder mucho en el draft de en los Enigmas ese Void, mi miracle no puede hacer nada. El Miracle le cuesta pechito, a mí me gustó hoy día mucho su mail, con su Void Spirit. A mí lo que me va a dar miedo es que en la fase 2, en la fase de grupo, son veo 2 Y yo en bo 2 soy malísimo, viejo. bo 2 eh, me equivoco en todo, en todas, en todas. ¿Cómo viene a ser tu frontería de 2 A ver, yo antes de que empecé el torneo, cuando hice mi video de previa... Yo dije, Virtus.pro es un equipo que me gusta mucho, pero es muy regular. Puede tener partidas muy buenas. Puede tener comienzos de torneos muy buenos como también muy malos. En su región pueden ganar, pero afuera pueden perder todo. Y al final se dio eso. En ¿Es la B2 de la full planchas posiblemente. Yo me acuerdo que le fuiste así que lo cambiaste, ¿verdad? O sea, al acabar el stream... No, perdón. Antes de acabar el stream, como que dije, lo voy o no voy y le expuso... Lo hice en vivo, lo hice en vivo, lo hice en vivo. Yo no muevo esto nunca. Ojo. Yo... Eh, aseguro solemnemente y juro ante mi Dios Gabe Newell, mi Dios del Dota, que nunca he cambiado una predicción de mis antifijas. Además, sería estúpido hacerlo porque ustedes simplemente pueden ir al stream del día anterior, retroceder y ver lo que puse en realidad. <laughs> ya sabemos que hoy es el primer día de en el aeropuerto. Clasificar a la de no significa si no están en los equipos top. Pero para llegar a jugar contra los top, tienes que ganar primero la fase suiza. Mañana vamos eliminados en el éxito 3 El 9 se puede ser eliminado. Sí, mañana recuerden que vamos eliminados, gente. Por hacer planchas, porque de la pinga todavía sí se muestran resultados. Lo juro por timado. Nunca he modificado un resultado de mis predicciones. Ya, mañana ¿qué tenemos. Mañana tenemos. A ver, primero los 0-2. Perdón, los 2-0. 2-0-2. Tenemos un. Ay, perdón, perdón. 1G Entity. Duelo muy picante. Duelo muy picante, sinceramente al Luego los 1 1 carajo Son carajo ondra enigma y y voy a intentar arreglar la nariz Que contra Night Pandas, miren, si Virtus Pro y, Red, y Pandas pierden mañana, que se mata. ¿Puede llevar a ganar ole? No, punto para Chile. Uh, Chile, mándame un saludo mañana. Una pues, desde desde que te perdías en YouTube con 15 gatitos y puteabas pues, a tu chese. Me doy dos para sacar puntos, Pancho. Eh, sí, eh, la fase que pasa con puntos. La segunda fase empieza el 5. Sí, el 5, porque se acaba el 4. Al comienzo pensé que sería un formato de sesión largo porque serían puros de 3, pero como hay tantos 0-2, te corto. Ah, hablas de, de jornadas. Pensé que hablabas de, de, de la cantidad de días. Sí, o sea, realmente se están respetando los tiempos. Ah, o sea, yo pensaba que... O sea, me das me da mucha risa porque... A mí me encanta que sea Rolling Schedule, o sea, porque así no tengo que esperar una hora y media para el siguiente duelo, pero lo que me da mucha risa es de que siendo Rolling Schedule, empieza a la hora que está programada la partida. Entonces, o sea, él acaba temprano, acaba plan de 13 de la tarde, creo. Entonces, me, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. Chile ese perro, ¿alguna vez algún gato te va a reunir en la calle? Sí, sí, sí. Una vez estaba caminando por Rio y Plaza con una amiga y la No me acuerdo. Ay, no sé su nombre, pero si estás acá en el chat, saludos. Me dijo Pancho. Y yo volteé y dije: Hola. Y era, era, era más alto que yo. Y me dijo: Me, me saludó, pero pues no me pidió fotos, me saludó. Y yo, a veces cuando iba, iba por Pardo, en, por Kennedy, pasaba por Pardo y siempre me cruzaba con la misma pata. Me, no me acuerdo si me su nombre, saludos para el, el stream. Me decía Pancho y yo lo saludaba. Nunca me pedía fotos, no sé por qué, pero siempre nos cruzábamos y me saludaba. Después, bueno, en la mayor me han reconocido. Eh, una vez, la, la vez pasada que fue el evento, de Valorant, la gente me Había gente que me decía, Pancho, y él decía sí, Pancho, y me decían, me saludos, Pero, Pancho, pero cuando se parte con subs. <laughs> Entonces, si, no ten cuidado con quién. Es con puntos. Mira, gracias por acompañarme, Pechito. Mientras hablo de nada, ah, para estoy. ¿Piden foto? Ah, ¿piden foto? Yo, si me piden foto, yo acepto. A mí me da que me pidan foto, gente. A mí me parece muy feliz que me pidan foto Me acuerdo también cuando fui al tono otaku. Eh, estaba borrachazo. <laughs> y estoy. Estoy en el segundo piso mirando hacia abajo. Como que ya me quería ir porque estaba fuera del carro. Y, y este. Y un puto me dice, Pancho, y yo volteo. Sí. Y me, no, no, me fue una foto, nos la tomamos. <laughs> y luego la subió y estaba con una cara de... Así como que todo chill y todo chill Y cae Puta fotazo Pacho, yo te pido... No, mentira yo, yo siempre saludo a la gente Si te pido foto no te voy a decir No, yo no te voy foto... a no el río También o sea, saludo para esa persona que está en el tono taco Ya, predicciones de mañana Yo, a ver, yo ya lo he dicho Con la grifa encima, no, no está de droga Ya, pero chivaca el la no, obvio Ya eh, Yo ya he dicho varias veces No, no estaba loca los estaba... Había tomado, había tomado Había divertido, había divertido yo ya he dicho varias veces. En las partidas de equipos de la misma región, cualquier cosa puede pasar. Por soberbios y peores van a ser los direct mañana. No me voto, yo no me voto. Entonces es verdad que Mr. Bembom ya te dio su barota y por ahí le su vara que fue pacho más de 30 centímetros... <laughs> Mr. Bembom ya te su barota. No, a mí no me va, mi vara. Más bien, yo estoy buscando espiciador, hermano. <laughs> ya. Eh, Entity, ya lo he dicho. En partidas del mismo, de la misma región. En un torneo, online, online. Es muy diferente que Un tor que en otro. Es un, es un mundo aparte dentro del torneo. No importa cómo lleguen los equipos. No importa cómo llegan. Cualquiera puede ganar. Por más que OG no convenza. Por más que y parezca súper fuerte. Cualquiera puede ganar. Porque son equipos que se conocen mucho. Que juegan muy seguido. Eh, que ranquean juntos. Se a cada rato posiblemente. O sea, se conocen bastante. Pero aún así. Por lo que ya hemos hablado hoy día de OG, por lo que se vio de Entity en los otros dos días, me inclino por Entity. Me inclino por Entity hoy día. Entonces, el tipo de OG Tundra no siempre gusta Entity, en esos cuáles Por eso digo que es un mundo aparte. Pero yo ahorita me voy por Entity. Me gustó mucho Entity hoy día. Talon Boom. Eh, no sé si va a ser una prueba de fuego para Talon. Para Boom, perdón. Pero yo creo que jugando como está jugando Boom ahorita. Y con el factor Mushi, que todavía mañana podría, que, que creo yo que sigue siendo, eh, está con el equipo, o sea, coachándolos de alguna forma u otra, ya sea online, online, para mí Boom parte con un poquito de ventaja. Mañana pasan los equipos de Defender regiones. mañana pasan, o sea, sí, sí. O sea, el que gana esto, voy a ponerlo acá ya. El que gana pasa. Ahora el de de Mr. Telegram. O sea que era el jefe Yo cuando he dicho eso. ¿Qué fue con ese mono? Matacurres. Muy bueno el mono de Kataomi. 1-1. Tundra Enigma. Eh... Sumail contra Topson otra vez. Sumail, Topson, Miracle contra Pure. Mi corazón dice Enigma. Mi corazón dice Enigma. Pero a su madre. Tundra Secret Blacklist mm, Yo creo que también Secret Pero Creasales no me gusta como carry Y palos a veces se mete Sus pachotadas Ahora, Cordan también es desea, Kordan, Kordan y fusón desea. Deben conocer bien a la gente de Blacklist. Y papi también es. ¿Tú crees que Talon gana chilinazo? Va a ser para divertida esa serie, va a ser muy divertida, pero yo me voy a boom, yo me voy a boom. Oye, Pancho, ¿verdad? ¿Viste el nota de mono justo? No te estaba hablando de ese mono de juego ¿tabas? Sí, 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 justo. O sea, sí hablamos, de la, hablamos, hablamos un montón del mono de Katomi, sí. Y da mucha risa, ¿no? Que justo te estaba hablando un montón de eso. Rigoles de Boom Talon. Boom y Talon, Quest, Enigma. Y sigue entonces Farmers, Gu. Uh. Vale, es una basura, pero confío en Wu. Si pierde Enigma, ¿a tiene chance? Sí, a dónde tiene chance. Ese chile sabe cosas. <laughs> me la voy a jugar... Por mi peronito, por mi peronito, ¿ya? Por mi peronito. Y porque Crystal Liffen, yo sé que va a fallar, va, va, va a fallar. Heroic Aurora, esa serie me asusta mucho. Porque dicen que la Bela es un llorón. Porque parece que. O sea, tiene un roce ahí con la gente de Tundra, al parecer, y la gente se vengaron. Ay, o sea, recién llegué, veré todo después después. No sé, sí, hemos hablado un montón de la partida. No, tranquilo, aquí hay Bacon, aquí estamos. Sí, ese chile firme, Luis. Heroic. Va a ser una partida muy divertida. ¿A qué hora es la partida? A la una, ¿no? No, a las 10, ¿no? God, God. No tengo que madrugar, ¿no? Ay, ¿por qué Enigma juega a las 4 de la mañana? ¿Por qué no lo jugaron a las 7? Bueno, ya. Mira qué hago? Heroic, Aurora. Mm, Parker, Blacklist. Heroic, Heroic en los roles bajos. Es especial que Kaoru no en una parte de su equipo. No lo para carriendo. Si sí, de Chile no hay que creerle. Chile me dice de P. Los que llegan a tres juegos a no, 9 no siguen jugando. Sí, los que llegan a 3 juegos a 9 ya no, y no jugar más. Y los que pierden tres ya están eliminados. Ya. Confío, confío. Heroic. Naus, no PSG Quest. Y porque sabe ayer no va a acabar. Naus, no PSG -quest, Quest. Ya. 0-2. El que pierde, elimina. Que Night no pandas. No hay pandas. Ya, este resolver tus Pro, por más que yo crea que Virtus Pro tiene que ganar, no confío al 100%. Pero aún así, voy a confiar. Yo también espero más de Virtus Pro. No confies en Lelis. No es que no confíe en Lelis, pero creo que Quest tiene mejor equipo. Si les dice a tu chica, Fefl Lelis, ¿por qué no meterle tu combinado con Oje Porque mis brazos no quieren hacer más planchas. Si le falla su predicción, gana ahora con dos turbos. <laughs> yo a esta. Yo creo que queda así, gente. Ustedes ya saben cuáles son las reglas de las antifijas. Lo que yo diga al revés. ¡Eh! Ya el la de entity. ¿Te imaginas que le hayan pasado así la, la, la chiqui? Ya, ¿cuántas planchas debo? Acá son 30. Que no haya más planchas que ayer, por favor. Que no haya más que ayer, que no haya más que ayer. Por favor, no. Por favor, no. ¡Ay! Eh... Ya. 20. Bien, 50. Ya, 50. Ya nada más. Eh, estamos... Había bastante gente se ha metido al, mora al, se ha suscrito al moradito. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito al moradito. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. También a los que se han suscrito en YouTube. Eh, a veces, cuando tienen... Eh, aviso, por ejemplo. Si tienen ustedes la suscripción. O sea, mostrar los canales suscritos en privado. No sale alerta. Pero igual... Gracias a que se suscriban al canal, muchas gracias. Y creo que alguien me siguió en Instagram, por ahí también me voy a agradecerle al que me siguió en Instagram otra vez. Sígueme en Instagram, gente, por favor. Se los pido de todo corazón, me ayuda bastante. Gracias ahí a Neslan y a Frank FB por seguirme en Instagram. Muchas, muchas gracias, me ayuda bastante que me sigan en Instagram. Además, hoy subí un ruido nuevo. ¿Qué he eliminado? Sí, qué feo, feo, feo. Eh, ¿Qué es aquí? ¿Qué es ¿Puedo cambiar? No, ya no. guárdalas para mañana. Porque ya después de, hacer, después de hacer este. El recuento ya no se me va a pagar. merecen perder los de Heroic. No es demasiado farotic. De eso vivo. Creo, parece que todo lo hecho hoy es, hoy es que ser Renato Fischer solo en un sendo de despedaje. Eh, eso, eso ya es. O sea. Creo que. Y ve todo lo que es producción, pero te mentiría, porque si sí, no, eso sí no lo sé. O, o sea, ahí si Chilling desea compartirlo, si en algún momento desea compartirlo, ya es cuestión de ellos. Pero creo que y ve todo lo que es producción del torneo como tal. Obviamente de la mano con Fisher. ¿En qué universidad estás? Yo acá en la universidad. Yo estudié en la San Martín. Si no te las todo, es el pancho, no sale es, ¿Es, ¿Es, es el real, sí. Todavía no que este va a ganar todas las que vas a perder ¿no? Gustavo, lo que tú no sabes es que esto no se traduce en apostar en la vida real. Se traduce en que si yo pierdo, hago planchas. Que es lo que voy a hacer ahorita por imbécil. <laughs> o sea, si son nuevos, gente, recuerden que esto que hago acá, esta, estas predicciones, no las traduzco en, en apostar con dinero de verdad. A menos que. Llega un patrocinador y. O sea, yo ya les he dicho, gente. A mí, cuando me patrocinan, yo lo que hago es. Me dan plata, plata de O sea, ellos me dan plata, me la recargan la cuenta y yo con eso apuesto. puesto. Yo les he dicho muchas veces. Nunca he sido. Siempre he sido transparente en ese aspecto. Siempre lo he dicho. Ahí sí hago mi, mi, mi combinada así al recontrolar acá, porque no es en plata. Pero esa, esto de acá, esta esa mecánica que está desde el comienzo del canal, las antifijas están desde el comienzo, desde que comencé el canal. Al principio no había castigo. Luego no me acuerdo en qué momento empezó el castigo. Y el castigo es que por cada equivocado hago 10 planchas. ¿Por qué se lado no transmite sus partidos en el morado? ¿Por qué? Porque el torneo no es de ese El torneo es de ESB con Fisher. Hoy me tocan 50 planchas. Voy a juntar hasta 10.000, pincho. ¿Y ESB se transmite en el morado? ¿Ya sabes si el segundo torneo de ESB se con la realidad, No, aún no sé. ¿No es sarcasmo? Yo no es sarcasmo. Supongo que eres tú. Yo, sarcasmo, no soy. <laughs> ¿Desde cuándo no hay un LAN? Desde cuándo no hay LAN, desde la Kuala Lumpur. Y la próxima LAN va a ser Birmingham. ¿En qué momento hiciste hacer más flecha con la China? Claro, Thaís es en México, porque Thaís creo que estuvo casteando. Bueno, casteó la. La Masters de Valorant. Y creo que eso se hace en México. Y el bici transmite en el morado, que yo sepa. Fue para estar macizo, pues, tío Pancho. Debería ser más, o si no, baila o no. Es que el problema con el baile es de que el baile, este. Siempre a lo mismo, porque no tiene cópera. Entonces quiero buscar más canciones, pero no, no he buscado, me, me he olvidado. Y aparte las planchas es más divertido porque puedo hacer cierta cantidad por cada equivocada. Baile, no voy a bailar, o sea, al fin y al cabo el chiste es que se acumulen. Más o menos en qué fecha será a la venta las entradas para el torneo, para ir ahorrando. Muy chilly. Pancho no puede ser cafo porque Chile no de Pacas y Pancho de timado. ¿Por qué no llamas Anela y Polaris? ¿En verdad los cerraron las puertas? No son puertas para mí. Yo voy a hacer mis planchas. 50. Yo haré mis planchas. Yo no intervendré en esa conversación. Yo me lavo las manos como Poncio Pilatos. <laughs> y esa arma. La hermosa carne traída de las Pampas Argentinas. Ya me empezaron a meñarse, empezar nela no nunca. ¿Alguien sabe algo de Real Antifijas llamado Kael? ¿Quién? Será? ¿Dónde será? ¿Por qué hago el ridículo? Eh? No, la verdad me divierte yo, yo soy serio, pero también no soy muy imbécil ya. O ayer después de hacer las entrevistas, me dio un dolor de espalda. 30, faltan 20. Aquí te imaginas abajo. <laughs> qué rico, nos vemos, te poncho Cuídate, descansa de que Deus. Acá ya le enfriaron. ¿Quién será más, más violador en el...? Oh, más... ¡Ah, ya! Después se el servicio. Poncho, mira la pantalla en un segundo. <laughs> ¿Por qué te ayuda que siga en Insta? Ah, Lo explico varias veces. No tengo problema de en enfriar otra vez. ¿Por qué me ayuda? Porque actualmente muchas marcas, o sea, las marcas que trabajan con creadores de contenido como yo que soy un creador de contenido al fin y al cabo se fijan mucho en los números de redes sociales como TikTok e Instagram o sea YouTube sirve bastante también Facebook también Twitter también pero las redes sociales que más que a las marcas más les importa es Instagram y TikTok actualmente entonces si yo quiero trabajar con una marca en un futuro me van a decir oh tu alcanzas en Instagram cuál es tal tus seguidores, tantos. Entonces, si yo tengo más seguidores, es más fácil para mí conseguir más este. O sea, tener un deal más. un deal mejor para mí, porque a la marca le, le usa mis números. Por eso ahora he comenzado también a subir más contenido en Instagram, porque así aumento seguidores, aumento números. Las marcas actualmente se fijan mucho en Instagram y en TikTok, porque son las redes más usadas por el público juvenil. Faltan 20. Entonces por eso me ayuda que me sea en Instagram, por eso me lo pido. Ay, ya, 50. Así que apelo a su bondad y a su cariño para que me sigan en Instagram. Y yo responderé con contenido. Pero en verdad, como ya no veremos a Nela nunca más, así nomás dejarán de acá su carrera. Bueno, eso, eso, eso no es para mí. Pancho, ¿qué opinas de leyenda Soy Diego R? <laughs> Diego Reveletti. Ah, Diego Realetti no me cae muy bien solo nosotros los viejos seguimos entrando en YouTube no a ver YouTube sigue sí siendo una plataforma muy fuerte pero como digo eh, a ver qué ocurre con Instagram y TikTok que Instagram y TikTok te permiten llegar a un público grande de forma muy rápida entonces las marcas o sea YouTube todavía está ahí para muchas marcas o sea pero muchas marcas también prefieren contenido mucho más rápido y dinámico que te da los shorts que te da los reels los TikToks, ese tipo de cosas. Ya que las leo un segundo. ¿Ven las partidas del, en, ¿En inglés o en español? Un poco en español, un poco en inglés. Eh, suelo ver más en español, sinceramente, porque como es un tornado de ISB, prefiero verlo con ISB. Y con Choco al mismo tiempo. Luego veo una partida en cada uno. Prefiero ver, todo que ver uno con TikTok. O sea, si no me quieres seguir en TikTok, no tengo problema, pero, o sea, como digo, eh, so, son las marcas que... Es, o sea, las marcas ven bastante esos números. Además, Instagram ha sido el error que más ha abandonado. A ver. Gracias a ella, Mauro Zavala y a José Alexander Yucre también por seguirme en Instagram. Muchas, muchas gracias. Cuídate, Larlito. Pase los animes, hot. Me confirman por internet que ahora te dedicas a ver... Este... No, en TikTok he subido... A ver, mi, mi contenido de TikTok son noticias, eh, curiosidades. Estoy preparando una nueva serie para TikTok. Ya, pinchito. Me... Eh, ya, yeah, bueno. Proceso de rotillarme, gente. Ya son... Casi medianoche, mañana hay que chambear. Y siento que me falta terminar algo para mañana, pero creo que no. No, no falta nada para mañana. Pero igual, antes ya me voy a revisar. Eh, nada, voy avisando, gente, que como ustedes comprenderán, sigo siendo un peruano promedio, que a pesar de que sabe que su equipo lo van a violar en el Libertadores, igual va a ver el puto partido y así le metan 5 goles, lo va a ver hasta el final, porque creo que podemos ganarlo. Sigo siendo un peruano básico promedio y no me avergüenza decirlo. Así que el stream de mañana va a ser después del partido de la U. Voy avisando. No me avergüenza. Y si la U gana, voy a salir con mi camiseta de la U. Y si pierde también. Ya lo dije, soy un peruano básico promedio. A mí ese imbécil de, de, del actor me la puede chupar. Aplica la ley mira si me puedes dormir. Entonces. El stream mañana va a ser más tarde. Va a ser más tarde porque yo lo veo el partido como digo. Eh, no sé si creo que el partido... ¡Oh, ¡Ojo! Yo soy de la 1, no soy de Lensa. <laughs> eh, nada, les aviso. Igual saben que voy a avisar por Twitter, Facebook, Instagram, por mis redes sociales para que prenden el stream. Cuando el stream, mejor dicho. Pero sí, mañana el stream va a ser un poco más tarde solamente por el partido. Ya después retomamos el horario normal. Porque el partido de Lenz no me importa. Retomamos el horario normal. Mañana solamente va a ser un poco más tarde. Pero el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... Ahora normal. Un perro no peme trae. Si de lado, me suscribo y pierdas un baile. La voy de cero y creo que ya no la salen en la calle. Uy, al fin de Everest el gente. Bueno, nos vemos mañana. Un poquito más tarde, pero nos vemos mañana, sin falta. Como siempre, tomen agüita, Usen bloqueador porque aún ahí eso... En la mañana sale un... O sea, al plan de las 10 sale un sol horrible, pero en la madrugada hace un frío y en las tardes empieza a correr viento. Así que abríguense, pero al mismo tiempo usen bloqueadorcito. Pancho estaba en el stream de crédito y mi madre estaba comentando y le dijo como pararán a Watson y dijo: Watson es traje, ¿en serio? <laughs> Ese actor cree que la serie de 13 es la versión mejor del fútbol. Pancho, desde que te dejaste el bigote? desde que me dejé el bigote, desde los 18, 19. No, miento, 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 miento. ¿20? A mí antes no me crecía la barba. No me empezó a crecer la barba, creo que hasta los 18, 19. Y ya cuando, o sea, justo para esa edad comencé a crear contenido y lo dejé como, como una especie de identificador y ya no me lo quito. Pues. Y no me molesta, sinceramente. Cuando me lo quito me veo muy chivolo. ¿Fan de Camilo? No, pero es el estilo. Pues. Bueno, gente, me retiro. Nos vemos el día de mañana. Muchas, muchas gracias por estar en el stream. Por segundo día consecutivo, stream larguito. Ya, se están haciendo más largos. Pero bueno, lo vale. Me gusta mucho, me divertí mucho el día. Muchas gracias por estar acá. A la gente de YouTube, a la gente Moradito, muchas, muchas gracias. Y nos vemos el día de mañana. Como siempre digo, Pancho, Vicio, son Pancho. Los quiero todos, cuídense. La gente, de Hansen, Nos vemos. Adiós, payasos.